No buscamos, pero no queremos. Tiri. Bueno, estoy leyendo acá el Discord, a ver qué onda a qué hora arranca la guerrita, a ver. Bueno, mientras tanto, vamos. Hice. Me están diciendo que me tengo que cambiar la ropa y me parece que sí. Me la voy a cambiar un toque. No buscamos, pero nos perdemos. Todos saben que estoy buscando a Nemo. Compa, ¿Qué? ¿escuchá? Perfecto. Entonces está Grinova. La Claro, gris así resalta un poco blanco. Eso te iba a decir, porque así yo me vestí igual que él, pero estos son muy iguales. Es muy oscuro. Sáquenlo Sí, un sí. poco más claro. Un Vamos. gris que es casi blanco. ¿Sabes lo que Les pasa? mandé. ¿Qué Hay pasó? mucha gente del otro color justo ahí, ¿viste? Hay que tener cuidado. Sí. Hay que cambiarlo rápido. Bueno. Vamos a la otra. Vayan recto, izquierda y derecha. Sí. La que está cerca de Bobar. Che, muchachos, yo creo que no hay drama, ¿eh? Esperen, esperen, antes de salir, No. esperen, porque hay que ver. Creo que queda poquito para que estemos todos ready. No sé si me explico. Sí, pero escuchá, no podemos estar así, amigos. Somos iguales. Hay que diferenciarnos como ellos. O sea, vayan como estoy yo. Con el. Pueden hacer el Dale, táctico este. ahí ya vi. Vamos a la otra igual, a la atrás, acá a la izquierda. Vení vos, Popo. Vení para cargarte. Dale, que se va que yo lo llevo. Bueno, dale, vamos, vamos. Che, ¿y esa moto volvió? No me la conté. No, no volvió, no la han cambiado. Ah, ¿tenés otra moto? Tengo una Ducati. Subite, Dale a la mierda. subite, qué cosa. Yo tengo una BF si querés, amigo, te presto. Ah, sí, dame la BF. Que si nadie se ofrece mosquete, yo de mosquete. Acuérdense la frecuencia 55.5. ¿Quién donó? Fue un 42, bien ahí, Mira, papu, interno. muchas gracias. Y también a Droguinar, mi ese. Ahí, mira. ¿Dónde tenés la BF? Ahí atrás. Tengo una con la espalda, te aviso, ¿eh? Uy. Y esta tienda. No, es Recién un departamento de estaban. bomberos. Uy, qué pelotudo. Concha de tu madre. ¿Para qué lado era? Dale. recto. Para acá, ¿no? No, izquierda. Pero O puedes ir acá. recto si querés. Anda. Y. Es que acá están todos, creo que dijeron. Sí, yo lo vi, pero no pasa nada. Pero no pasa Ah, nada. Mira, está ahí la se van. fauna. A ver, acá. Estas se fueron. Estoy con una en la espalda, te aviso, ¿eh? Vení. Vayan a Oh. parar la mierda. No buscamos, pero no perdemos. Droguin Army se suscribió, sí. A Gratisitis. Flexing por la street. ¿Tengo los números? Yo me vestiría de blanco igual que ayer, ¿o no, amigo? Ah, como quieras. O sea, yo esto para confirmar más, porque si no van a ver. Bueno, dale, decime los números. Ah, 167. Jackets 167. ¿Y Lompa? Chalet, ¿Lompa? pantalones 137. Está contra la pared porque tiene una caja en la espalda, el hijo de puta. 137. ¿Aterra, yo no? Ahí va bien. ¿Listo? Vamos. Nos fuimos. Ahí me arruinó el porro.
Nos gustamos, pero no perdemos. Tenemos que avisar en interno cuál va a ser la frecuencia, ¿no? 55.5 para mí. Yo avisaron, yo avisaron. ¿Es esa? Fíjate. No, es la misma, pero un hombre atrás todo. 44.4. Ajá. ¿Pero 44.4 o 44.44? 44.44, esta. Ya estamos en los cuantos. ¿Tienen las motos listas? Muchacho, ¿están todos acá? Interrogo, ¿salimos todos desde la rotonda? Perfecto, a las 12 sí, salimos sí. A cazar, 12 en punto, así que fíjense de estar... Ok, necesito las motos listas y los vehículos que pedí listos también. ¿Cómo quedamos? 10-4 con... Entren todos y agárrense una acá. ¿Cómo que 10-4? ¿Sos policía, la concha de tu hermana? La costumbre. La costumbre de qué. Con el shampoo. Igual que la tuya. Cállate la boca. Palermo, fíjate que tenés en tu organización. ¿Cómo, amigo? No te escuché. ¿Qué dijiste? Con el shampoo en una moto. ¿Qué tiene? ¿Se ofrece de mosquete o bolso? Puedo moverme con él, con el shampoo en la moto. Obvio, pero no te conviene por si chocas, pero no chocas. No sé si me explico, bro. No, pero sí, eso sí, pero en la Hakucho esa no nos va a pasar. Y, o sea, él tira y yo piloteo, ¿me entendés? Ok, listo. Pero desde la moto llevo micro, ¿no? No saco acá. Los de la moto o micro. Igual tenés, podés usar una ADP o una pelota. Quería ver cómo se te escucha. Ah, está. ¿Tienen los microbuses ustedes o los prestamos? A ver, nos sobra una, creo. A mí. Dale, después vení a buscarlo. Ya tienen los dos mosquetes ustedes. Dale. ¿Tienen los dos mosqueteros ustedes? Firmo. Perfecto. Voy yo de mosquete también porque acá falta. Saco mosquete. ¿Dejás el AK y sacar mosquete? Sí, porque nadie se ofrece, bueno, tres de los nuestros van con mosquete, Rey. Yo no voy con mosquete. Dos de GB van con mosquete. Dos con mosquetes. Dos, listo. ¿Vos yendo a la rotonda? ¿Vos preferís llevar acá? Yo voy. Sí, lléguense ya. Yendo. Copiado. Informo en el garage que está en el barrio, en la bombonera, hay una moto blanca por si la quieren llevar. Si vos te sentís más confiado con el AK, anda con el AK, ¿eh? Véanse la bati que todos los vehículos blancos que vean. Sí, pero yo te lo veo. Dale. Digo, la bati, dije. Sí, tranqui. Vamos. Listo. Compa, ¿escuchaste? No, tengo chaleco de policía, compa. Dime. Si vos te sentís más confiado con el AK llevo un mosquete, no me importa, pero... Yo voy con AK. Yo con la de Petro. Che, tomen. ¿Quién quiere molotov? ¿Alguien quiere molotov para tirar en moto? ¿En motolob? ¿Para sacar foto por fotolog? Yo tengo. Ok. Ey, es aprovecharla. Apuntar y disparar. Igual no se va mucho para donde. Siempre se va un poquito más arriba. Así que apuntá siempre un poquito más abajo. Pero no, con la G no. Tirarla normal. Pero ojo, mira, la podés usar de la moto. Pero mucho cuidado que es un arma de doble filo. Podés quemarnos más a nosotros que al enemigo. Así que eso cuando está uno regalado. Sí o sí. ¿No tiene una BF o moto de sobra? No, ¿vos con qué querés ir? Yo voy con AK. No. Sí, pero blanca. Bueno, o sea. Digo negra, digo. ¿Se la puedes traer la rotonda? Sí, ahí la saco de allá. Vale, gracias. ¿Cuántos de nosotros tienen mosquete, muchacho, de la crew? Yo tengo mosquete, Rey. Perfecto. ¿Ya tenés la moto en la que vas a ir, compa? No, se queda. Pues sí. ¿Ya tenés la moto en la que vas a ir? Un chaleco en ¿no? 44.44. ¿Tenés la moto en la que vas a ir? Porque si no, estoy en mi Hakuchou. Me van a traer una moto de la 12. Yo tengo la Double T y las mías. Perfecto. ¿Alguien necesita moto? Por dos, yo tengo una BF 400 para apretar si quieres. Yo tengo la BF y la Hakuchou, Están full tuning. Fíjense. ¿Cuántos son como mosquete? Se me va a costar. Somos dos. Kim, por ahí lo que decía, escuchame, Kim, ahí lo que decía el nepe, sí. Es si vos querías usar AK que él usaba mosquete, sino yo lo mismo. Yo si querés lo uso, lo que vos prefieras. A ver, si la saben usar, por mí perfecto.
Dos reparaciones, meca. Es como ¿quién se ve bien con mosqueta? La BF y la A ver, la por mí soltar el mosquete, mejor yo. Bueno, bueno, estoy 50-50. Yo lo llevo igual con el otro. Dame tu acá, que borras. ¿Estás seguro que vas a ir vos con mosquete, compa? Sí, confía en mí, una puta vez en tu puta vida. Negro que gris, ¿de onda? Esa es la idea. ¿Te tenés mucha fe? Sí, me tengo fe. Está bien. No me decepcioné, compa. No, tranquilo. ¿Ares funciona? Che, ¿no pobre Sánchez? ¿Una voz de mando como ayer? Porque estamos hablando ya, está la voz de mando. Ya está la voz de mando. ¿Quién es la voz de mando? Exorcista. Exodia. Ah, listo, Exodia, perfecto. Che, lo hablamos el otro día, Rey. ¿En qué estaba? ¿En un cumple? Perdón, loco. 3 minutos. ¿Me podrías sacar el chaleco de la casa que me cuesta entrar a mí? Dame ese, dame otro. ¿A quién le falta chaleco, muchachos? Así les traigo a todos. A mí, dos. No. A mí me falta. Ojo con eso, que ayer está raro. ¿Quién, a ¿cuándo? ¿Quién de la dos le falta SMG? La micro. A mí me falta la micro. A mí me falta el chaleco. ¿Le falta chaleco, muchacho? No, yo tengo. Sí, dos me faltan. Ok, traigo, bueno, unos pares. Me falta la micro, sí. Bueno, traigo un par de chaleco. Bueno, muchacho. Todos se acuerdan la estrategia, ¿no? Prácticamente la estrategia es estar todos juntos, no separarse para nada, ir en lo, bueno, menor me auto posible, muchas motos. ¡No! La radio, gente. Y coso. Y bueno, y los que están en moto van a tener el trabajo de acribillar a todos con Uzi sin bajarse de la moto. Tienen que tratar de desgastar a los demás para que los del AK lo hagan pollo con el golpe final, bro. Creo que era así, ¿o me equivoco? Sí. Perfecto, dirigillo, muchacho. Los que tienen la UCI se encargan de pinchar neumáticos. Exacto, cabeza, exacto, todo eso. Somos como mosquitos. Exacto, son mosquitos, sin mosquete. Haceme un pete y te lo explico. El requisito es mi juguete, que lo tengo en el pito. Sin motivo. Bueno, me voy a buscar. Acuérdense los autos, no veo autos. Así que me voy a buscar ahí mi Kuruma. ¿Alguien quiere un auto que le preste? Tengo Sultán Classic. Se supone que son dos autos. Vamos. ¿Dos autos? ¿Seguro? Se suponía que eran dos autos y las demás motos. ¿Dos autos por organización? Dos o tres autos por organización. Perfecto, entonces yo llevo mi Kuruma, el Sultán Classic, que bueno, lo traigo por si alguien lo quiere, ¿y qué más? Me lo llevo yo. Ok, yo tengo una BF también si alguien quiere que se la preste, ¿eh? Yo la quiero. Okay. Venga. Tengo Kuruma, sí, tengo de todo. Un minuto. Sacamos el Sultán, esperamos a Bianca y nos fuimos a... Si puedes sacar autos 4 puertas tipo Kuruma y eso, así mucho mejor. Saco. Ya saben, los que van. Dale. Los de 4, conductor y asiento de atrás. Dale, amigo. Tenés chaleco de poli. Sí, se me bugueó porque me habían guiado uno. Recuerde que cuando van en el auto, tírense en el asiento, ¿ok? ¿Estás seguro? Sí, si te puedes ahí agachar un poquito. Ah, sí, dale. Igual siempre y cuando no estés manejando. No, manejando me pego mi boca contra el volante. No, manejando no, amigo, ¿qué tiene una cámara en la verga? No, manejando yo me tiro para atrás, tranquilo, manejo los pisteros. Sí. Manejo el borita. ¿Eso? ¿Y este? ¿Qué pasó, compa? Este no, yo este. Sí, vengo a dejar mi bici. ¿Ah, sí? Bueno, te recabió la bici, compa. Te recontra cabió la bici, ¿me escuchaste? Entera. ¿Dónde saliste, amigo? ¿Qué estás buscando? ¿Se te perdió algo? ¿Y qué haces acá? ¿Y por qué no agarrás la bici y te va bien a la concha de la loca? Muy bien, muy amable. 5 minutos, dale. Dale, toca, guachín. Circule. Ya tenés mi Sultán Classic, ¿no? Después tengo este, pero no está blanco, amigo. No, entonces no. Ya tarde, no. Igual hay auto, yo tengo otro Sultán si lo quieres usar, ¿eh? 4 puertas. ¿Lo saco? Negativo, 1 kilómetro. Si tenés uno de esos, mejor. Ok, están listos los vehículos, motos y brumas. Afirmativo. Lo tengo, ya lo saqué, ya se lo llevo. ¿Los están también listos con vehículos y motos? BF, nada, ok, listo. Me falta un vehículo. ¿Palermo?
Oh, okay. Si puedes sacar otra. No, no escuché, estaba hablando con Cruz, ¿qué pasa? Si le falta vehículo, les doy yo de acá. Que tenemos un Kuruma de sobra, creo. Creo que no, creo que estamos. La 12 está, está en el chat, están todos. Última pregunta, ¿están todos en la rotonda? 10 Inco, bueno, estamos en la playa. Ok, vengan para acá ya rápido. Los quieren un minuto acá. Apuren, y por ruta secundaria, no creo que los casen. Acuérdense por favor, que ya empezamos, muchachos, ojo. Sí, sí. Desmuteen la otra radio, amigo, por favor. La Exo y las voces al mando, pero desmuteen la otra. Muchachos, no hablen tanto por la radio, está explotando el cerebro. Para que me ponga un chat para hablar, compa. Nos gustamos, pero no perdemos. Yo diría que no lleven esa Brawler, que tienen ahí preparada. Sí, la Brawler no. Ey, lleven la luz apagada, por favor. No, si querés venir, insultan conmigo. Escuchemos qué tal, ¿Tienen nafta los vehículos de todos? ¿Así cargamos? No, no podemos cargar ya, Creo que ya tenemos. Sí, tenemos que salir ya, Vamos a salir, muchachos. Vengan alguien a manejar mi auto. Estamos yendo para la rotonda, Juan. Che, ¿qué maneja mi auto? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Aguanten de momento que falta gente. No sé ni cuántos son. A ver, los que están en autos, el compañero atrás del conductor, no se pongan al. Pero boludo, ni me avisan, boludo. ¿En qué radio están? 44.44. 44.44, manas, en la banda. Dejen de saturar, loco. Pero espérenme, boludo. Porque si nos tenemos que bajar. Che, ¿no puedo apretar el 4? Sí. Espérenme, amigo. Porque no sé ni para dónde están yendo, boludo. Para la rotonda. La rotonda, man. Todas las reuniones son acá. Está regalado con ese neón. Bueno, ¿quién viene conmigo, muchachos? En el auto. Che, ¿alguien viene conmigo en mi auto o voy yo solo? Vaya solo, no estamos ya reagrupados acá. Alto miedo. Che, ¿tenés el otro chaleco que no lo pedí? No sé si. Ahí te traigo. ¿Alguien tiene chaleco de más ahí encima? Me falta mi dos chalecos. ¿Quién es el rotondo, Juan? Repito, muchachos, la crew, el que le falte algo, entra a buscarlo. Yo ahora estoy sacando chaleco para usted, pero acuérdense que ya está todo empezado, así que apuren. No buscamos, pero no perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Cruz, ¿me presta un chaleco? Sí, está sacando varios. Dos más por las dudas, ¿no, gente? ¿Están todos listos? Ahí está, ¿quién? ¿Vos necesitabas, chaleco? Vayan los autos y apónganlos. Y quédense encima. ¿Cuántos? Hace video si a alguien le falta compi. Si sí, mal estoy, creo que falta algunas de la 12 por llegar. Gracias, bueno, que apuren. ¿Dónde está? ¿Quién más le hacía falta chaleco, muchacho? Adelante, apuren. ¿Quién más le hacía falta chaleco? ¿Quién más le hacía falta? ¿Cuánto con AK Rosa? Tomá. ¿Hay algún meca? ¿Meca? ¿Te falta chaleco? Pedí el cigarro. Vayan posicionando la moto, chicos. Boro, ¿necesitas chaleco? Dos, ¿no? Ya tengo. Repito, nadie necesita chaleco, tengo todo encima. Tranqui, Juan. Ya, más nadie. Lo voy a guardar entonces, ¿qué te pensás que voy a perder un chaleco, bro? ¿Esta BFNR es la que sobra? Cargan en la esquina los que tienen que cargar, pero no salgan de la esquina. Uy, ¿escucharon? Muchachos, les recuerdo, apaguen las luces. Apuren los lados, L. ¿Apuro referencial que está al mando? Che, chicos, la regla 94.94.
Muchachos, dejaron mi Hakuchou acá, ¿eh? ¿Nadie la va a usar? Voy a llevar la BF, que es más cómoda para montar. Bueno, entonces dejo un Kuruma acá por si alguien lo quiere y voy en moto, fue, porque estoy regalado en auto. Yo te agarro el Kuruma. Agarré el Kuruma. ¿Y ese? ¿Quién sos vos? Yo soy de la 12, quedé tranquilo. ¿No querés usar el Kuruma mejor? Dos en una moto no, muchacho. Recuerden, dos en una moto. ¿Querés usar el Kuruma mejor? No, quedé tranquilo. Francia, ¿estás acá? Ah, tenemos Keto, ok, listo, andá. Sí, estoy acá, estoy acá. Ok, vos manejás conmigo. Vos manejás de abajo, yo me quedo con los mosquetos. Manejá vos. La concha de mi madre. Che, recuerden que ayer apenas salimos ya estaban esperando, ¿no? ¿Recuerdan o no? A ver, si nos atacan y podemos descontar, descontamos. Si quiero escuchar fuerte y claro, Exo, vamos. Acuérdense la moto de flanquear siempre lo más posible y no ir de cara al coso. Salimos, vamos, movimiento, muchachos. Los autos pueden abrir el baúl, Cuidado porque de noche. Para, no arranque. Arranquen. Voy de la parte no de me deja abrir el baúl, no soy el único. No importa, arrancale. Alguien tiene que cargar. Vayan tranqui, guarda, no se vayan a los chocar. Los que tengan cargar, cargan ahora. No, carguemos todos los sobres y alto, espérate, la frente, moto, frente. Las motos hacemos reconocimiento de la zona. Dale. Solo dos motos, o tres. Las motos con micros se encargan de pincharlas, tienen pistolas, apunten a matar. Cuatro. Acuérdense, primero pinchan, después matan, porque después quedan ahí directamente, lo matamos todos los que estamos atrás. Ay, muteate del Discord, amigo. Ponete pulsar, perro. ¿Qué te sale? Que no. Las motos son mosquitos, ¿no? Por todos lados. ¿Cómo, amigo? ¿Me escuchás? Yo sí. Sí, ya cargaron todo, muchachos, movimiento. Dirección. Agarramos la misma ruta de ayer a ver si los cruzamos de vuelta. Y esta vez damos carga. ¿La ruta vamos yendo para fábrica? Sí. Yo te escucho todo cortado. ¿A mí? Yo lo escucho, yo lo bien, escucho perfecto. Yo lo escucho perfecto. No. Yo también. Las que escucho adelante, porfa. BF esa también vereda. Dale, compa, a partir un par de cráneo. Ya, pues, ¿tenéis pistola, Juan? Yo sí, tengo pistola ya acá. Listo. ¿Cómo los camiones? Sí. Pero vos sos el que da las órdenes, Rey. Dale, sigan recto. Vamos a chamar. Correcto y vamos a la prisa. ¿Qué pasó acá? ¿Qué están haciendo? No. Oye, Juan, creo que... Arrancamos, por favor, vos sos al mando, nada más. Sí. ¿Sabés para dónde fueron? La ruta, o sea... Si ven algo, calen igual, No me la conté. Ok, motos atrás, no me la conté. Tranquilo. Listo. ¿Nos tiramos? Las motos de vuelta, ¿no? Los vehículos avanzan. Nos estamos cayendo del mapa, repito. Frenamos, entramos acá, muchachos. Vamos, no tiramos. No pasó nada, Rey. No pasó nada. Ahí, amigo. Cuidado, están todos ahí. Uno batido. ¿Cómo, chabón? What? ¿Se pudrió? ¿Dónde? Yendo. Que no se escape ni uno. ¿Sabés dónde? Y calculo que por la zona... Uy, mirá el ojete del auto de este, compa. Le quedó todo bizcochuelo. Yo lo veo bien, lo único que no le veo es los dos potres. ¿Por dónde van? Tienen cuidado a la derecha. Está tocado, por la izquierda. Uno menos. ¿Por dónde están, cabros? Muerta. Manda Ubi. Porfa. Pues ya, dale. Me quedo fuera con el mosquito. ¿Dónde andan? Dale. Digan dónde. Cuidado andan los techos, escucho sirenas, escucho sirenas. Poli, viene llegando la poli. Ojo con el puente. Otro muerto. Baja de nosotros. Compa, no sé dónde mierda están, la concha de dolor. Tranqui. Un patrullero. Opino que hay que retroceder, opino que hay que irnos. Retírense, muchacho. Llegaron los pacos, bueno. Llega la poli. Listo, esto es lo que tenemos que hacer, muchachos, vamos. Nos vamos. Bien. Las motos bien, por la montaña igual. No sé qué pasó, pero bien. Hay dos más acá. Rasta, pega la vuelta, vení, para donde estás. Salite, amigos, salite. Salgan de ahí. Sálganse. Ya hicimos daño. Los que quedan se los lleva la poli. ¿Vas a buscar? Ahí tenemos uno. Sí, rápido. Ojo arriba, la montaña.
Somos nosotros la montaña. Uy, esto no tiene ni puerta encima, compa, la concha de loco. Agarro mi moto y me voy. Rápido, apúrate. Sentado otro. En posición. Bueno, bueno. Quedaron dos tocados acá adentro. Subite, tiene una moto. Volamos todos. Nada más, vienen todos. Sálganse. Váyanse. ¿Dónde agrupamos? Punto de encuentro. Estoy lagueadísimo. No, vámonos, movimiento, chicos, dar. Hay dos regalados ahí, Sí, pero ya está. Viene la poli, mejor no vamos. Dejen de saturar la radio, por favor, que hable solo. Que hable únicamente la voz de mando, vamos al plan. ¿Qué se hace? Muerto otro y vámonos. ¿Dónde lo juntamos? Quedó uno solo, sigan. Sigan el plan, para el lado de la ruta, vamos. Copiado. Juntos. Pasen. Lo que hay que hacer, muchachos. Así matemos dos, bien. Silencio un segundo. Anda. Yo curo atrás. Che, ¿te anda bien el auto o querés que te lo arregle por la duda? Porque estamos ahí con las puertas medio regaladas, ¿o no? No sé si tenemos tanto tiempo, por eso. Ok. Che, no los podíamos tirotear acá, nos dijeron recién. Era su base. Era la base de ellos. Yo no sabía, ¿eh? Yo tampoco sabía. Nadie lo sabía. Ellos abrieron fuego. Claro. Ellos abrieron fuego, amigo, ya está, amigo. Tranqui. Después se discute eso, si está todo bien o está todo. Eso después se discute. Para, arreglar el auto. Es que no. Ok, ¿no te puedes tirar un toque más para el costado? Arreglar. Ok, bajate entonces. Eso después, muchacho. Yo bajé. Entonces estoy chiclosísimo, amigo, what? Vamos. Pará, ¿dónde estás? What the fuck, conjuntivity. Paren. Correcto. Sí, vamos. Ok. Después lo arreglamos. No, amigo, tío. Ojo, la brawler negra, Sí. Informada por radio, que va por colectora. Uf, amigo, estoy lagueado. Concha de la lora, Fiber, te lo... Bueno, ni sé qué internet tengo, amigo. ¿Dónde están? La ruta yendo al... ¿cómo es? A Federal. Oye, en la montaña de la izquierda tenemos un paco, un hueón. En la montaña de la izquierda. En la montaña de la izquierda ahí, tenemos... En la montaña. No, la montaña se frene. Estoy subiendo los yo. Los quiero a todos moviéndose. Sigamos de largo, vamos. Vi una brawler negra en la montaña. Sí, ese seguro autos. Está como... No. ¿En camino hacia dónde? Vamos. La federal. Para la federal, camino federal. Tenemos viene la policía. Atrás. Una moto que pincha al poli. Lo espero y pincho. Afirmo, lo pinchan y siguen, no quiero que lo maten, lo pinchan y siguen. No se queden quietos, escuchamos que estás. Sí, váyanse. Me pinchó la poli. Freno. Una moto que Brad, ayude a mí. Dos motos negras me acaban de cruzar, ¿Dónde, Rey? Me dieron la vuelta a las motos. Yo sigo para cruzarme con la bajada del puente. Y lo cortamos acá. Es justo en la puerta de Federal. Miren, atrás de la policía. Amarilla, alto amarilla atrás. Me están disparando mosquetes, muchachos. Necesito ayuda, me quedé sin moto. ¿Dónde? ¿Dónde está Rey? Muchachos, puerta de Federal. Te llevo el auto. Vamos. Las motos estamos cubriendo la autopista de arriba, por ahora no vemos nada, Volvé, pegá la vuelta, volvé. Por donde estábamos ahora, están los amarillos. Uno nuestro está con una BF negra, ¿puede ser? Ojo con eso, muchachos. Sí, estoy yo. Alguno de los otros me puede pasar a buscar, a pata casi. ¿En dónde? Estoy con la moto viendo. Vamos a parar ahí en el cementerio de aviones a reparar los autos, ¿qué le parece? Me parece perfecto, vamos. Si te falta ubicación, pásamelo. Dale. Viene un curma negro atrás nuestro. Con puente hay unas motos y unos vehículos. No, acá, no es un curma, curma negro. Cara negra. Ok, dos curumas negros. Salí de acá. Pasamos ubicación. Estoy bien. Uy, me están disparando. Son una banda de autos. Los tenemos todos aquí. Ahí está, lo cruzaron, los vieron. Les doy la vuelta. Pinché la rueda. Puente de Federal, motos, vamos. Nos posicionamos, compa, y nos damos. Con ellos. Ok, uno muerto. Muerto, dos muertos. Se acerca un Kuruma negro. Está subiendo. No importa ese contador, Springfield.
Kurumas negros están, dos Kurumas amarillos están yendo hacia Federal. Automático Kuruma negro. Son varios Kurumas negros. Mínimo dos. Seguían dos Kurumas, amigos. Si ya bajaron a muchos, si tienen la ventaja, se retiran. Tenemos que hacer atrás los amarillos. No, las motos tienen que picar. No te subas. Me tiene. No te subas. Apenas te aviso, te subí, manejá vos. Me estás siguiendo. ¿Dónde? Lo agarramos por atrás y lo hacemos pija. Yutul. Pará, todavía no. Pega la vuelta. Nos fuimos, subite, nos fuimos. Rápido, Juan. Nos fuimos. Me están haciendo mierda. Estamos llegando, grupo. Mate y Torteón. Tres motos estamos llegando de Federal. Mate uno. ¿Eso qué te parece entrar al coso de avión? Arriba o abajo del puente, digan rápido. Entran y córranse. Muchachos, van más motos para allá, que yo estoy atrás. Dos vehículos negros. Todos a la chatarrería de aviones, vamos. Listo, métete acá. Rumo blanco en calle. Estamos en posición primero. Llevo a la chatarrería vehículos, Curuma blanco. Es la idea, pero venga más, no puedo bancar los otros. Estamos en moto. Va la poli. Atropellaron a dos. Nosotros estamos en molinos, No me suelten los molinos. No dispare, váyanse a la BF. Les pinché ruedas, agarren la BF y agarren el camino izquierda. Los esperamos. Tenemos gente acá, boludo, manda. Gente en la montaña. Váyase la BF roja, váyase. Vamos. Estamos esperando que se suban. ¿Los esperamos aquí en charretería o qué hacemos? Charretería. Sí, esperen ahí. Pregunta, ¿cayó alguien de acá? Eran varios. ¿Cuántos varios? Escúchenme. Va la poli hacia el YouTube. Váyanse, si ya tienen la ventaja, váyanse. Uy. Se acercan autos amarillos a la chatarrería. Brawler negra de la chatarrería. Sí, está empezando. Vino la policía, alejaron. Tienen una Brawler por atrás de la chatarrería, estoy viendo múltiples autos negros. ¿Qué te están llevas, rodeando la chatarrería? Afirmo. Retírense. Están por las montañas, Nos fuimos. Nos fuimos. Las veces que estamos fuera, que hacemos uno por uno. Podemos hacer carnada nosotros adentro de la chatarrería y ustedes le caen por atrás cuando nos intentan rodear, Esa es buena. Múltiples autos negros, van todos por atrás, lo sigue la poli también a ellos. Exo, quiero saber una cosa, un lugar de para encontrarnos todos ahora ya. Necesito meterme a chatarrería, me meto con una ¿cómo es? Hotel abandonado de Sandy. Quiero a todos yendo al hotel abandonado de Sandy. Hotel abandonado, ve. Voy. Te sigo. Vamos, algunos si quieres subir conmigo se suben, es indiferente. Vamos, chatar, vamos, hotel. Cinto, acuérdense, cinto. Me bajaron, pues. Sí, me lo pondrían acá. ¿Bajas nuestras alguna? Creo que una o dos. Cara negra, estamos Sandy. Estamos profit, hay que seguir así. Hay gente en el aeropuerto viejo de Sandy, están sacando un helicóptero, no sé quién. No alcancé a ver muy bien. Están negros. Bueno, este es un helicóptero negro, lo derribamos a la mierda. Para lo tenemos que testar. ¿Hay Kuruma blanco? ¿Puede ser en una montaña nuestra? Estoy acá. Veo abatidos nuestros, ¿Necesitas un botiquín, amigo? En el aeropuerto de Sandy. Los mosquetes se intenten sacar uno ahí. Nos reorganizamos en el motel abandonado de Sandy, muchachos. Estamos acá varios. Me encuentro en los techos. Techo no, que te van a caer un lentes, un guachín negro de lentes es un médico. ¿Okay? Negro con lentes. Estamos en el hotel abandonado. Llegando, vejes. ¿Alguien necesita un boti? No, yo necesito un mega. Yo estoy llamando un médico para el estrés, chico. ¿Alguien tiene un chaleco de esa? Si tenemos herramientas, pasen un vistazo a todas las motos y Kurumas. Y nos retiramos. Pónganlo en la parte de atrás del hotel.
Está en el hotel, voy para allá entonces. ¿Escucho poli? En la ruta de la central, por ahí cerca. Ok, no quiero a nadie afuera del hotel. Todas las cabecitas adentro. Escúndense, se acaba de pasar una patrulla. Métanse. Escúcheme, vi un sultán abatido, F, ¿estás F? Creo que F lo abatió. Tenemos bastantes bajas por nuestra parte. ¿Parte de la cruz alguna baja? Yo. Me acabo de levantar del hospital. Vi varias bajas por parte de la cruz. Levantarme del hospital. Estoy acá, ¿dónde están? ¿El auto? Interrogo P, noticias del médico. ¿Dónde está el auto? Está viniendo, amigo. No la veo, Estoy acá. No te veo. ¿Sí, está en segundo piso? No, estoy acá, boludo, al lado de ustedes, ¿no me ven? Al segundo piso. Estoy enfrente de ustedes, amigo, tengo una acá en la mano. ¿Me copia? No, te vemos. Uy, no me la conté. ¿Sabes si tenemos solo una baja nuestra? Están abajo, boludo. Pero ellos están abajo. Ah, qué pelotudo. Puedo levantar en el hospital personalmente. Copy. Estamos todos más caros, ¿no? Uno en una moto y otro que venía. Po, weón. ¿Ahora? No, estamos todos estresados, amigo. ¿Con qué estás? Yo no estoy estresado, así que no voy a hacer. Yo tampoco estoy estresado. Brawler blanco. Puta madre, no encuentro el auto para arreglar, amigo. Baja, estoy viendo una BF blanca, la arreglo y fue. No sé si es esta. Ven al piso de abajo y ahí vas a ver las motos afuera. Nos gustamos, pero nos perdemos. Porque no sabemos lo que queremos. Vos sos el Mega, ¿no? El mismísimo Rey. Ah, sí, ahora te veo. Ah, ok, entonces era porque estábamos... Chicos, una cosa importante, cuando vean a alguien no digan acá, tiren por lo menos un spot y nada más, porque si no es un quilombo. Patrulla pasando por... ¿Cómo, amigo? No te escucho por la radio. ¿Qué? Sí, después me arreglás la BF. Dale, tráemela. O decime dónde está. Dale. ¿Cómo va, Rey? Camioneta negra pasó por comisaría. Camioneta entró al motel. Camioneta negra entró al motel. Es médico. Ok. De otro color no podía tuñarla, ¿no? Sonrey. Tuvimos por arriba, mucha baja de nuestra parte, o sea, ¿bajamos mucho de ellos? 10 aprox de nuestras bajas. Sí, más o menos. Bien. ¿Y de ellos cuántos? Creo que llegaría a decirte hasta más. No, 10 dudo. A ver, 1 Bianco, 3 Cruz y 2... No importa, ahora, nos tenemos que reorganizar para salir la próxima salida. Tenemos conocimiento que están por Sandy y el norte de igual manera, así que... usted, ex, dice que hacemos... Dale que se repicó, gente. Hoy sí se picó. Acción, bro. ¿Cuántos mosquetes quedan? Ajá. Sigo en pie. Los mosquetes resuelven. Okay. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No sé qué me pasó, estoy acá en el Discord, amigo. Se me gira todo el cerebro. Mil disculpas, gente, a los que no. Pues, a los que no les agradezco su guardo y eso, porque estoy ahí reconcentrado, ¿eh? Creo que somos tres mosquetes en pie. Pero después lo voy a agradecer a todos. Ok, Uf, amigo, cómo me cuesta. ¿Cómo? Esperen que voy a apagar la camarita y después la prendo. Hotel abandonado, Sandy. Escuchame, ya, tráeme un chaleco extra, que no tengo. R, ¿estás? ¿A mí me decís? Sí, vos tenés mosquete, ¿no? Sí, pasa que tuve un código F, estoy en la ciudad.
Te agarraste una moto y veniste. ¿Puedes venir a buscar a mí? Los tres mosquetes que quedan, agarran pata, una moto y cazan a nosotros mosquetes que hay en moto. Los autos se agrupan con una moto y seguimos que hacer. Ok. Gracias. Chubut, ¿estás? No acabo de levantar, estoy en el barrio, ¿qué pasó? Arreglé más o menos seis motos, muchacho. Aguantame ahí que yo voy con vos, vamos a pasar. Por favor. Rico, ponete pulsar, hermano. Agrúpense en un lugar y vayan, vengan juntos, así no los agarran de sorpresa. Vermo, ¿estás? Ahora que me rescato otro día sin comer a la noche. Tenemos que te. Hijo de mil putas soy. Ah, listo. Pasa por el casino de toda la vida, por favor, que estoy acá. Veo una moto negra venir, ojo, no sé si... Va, soy yo. Okay. Soy yo. Amigo, hice una llamada y ahora quedó llamando esta verga. Compa, no te quedes quieto, compa. Mire, ¿me puedes arreglar esta motita? La negra. Todos los vehículos de la... Avisa cuando crees el movimiento, Exo. Se tranque. Nos gustamos, pero no perdemos. ¿Hay alguno que quiera cambiar una ADP por una AK-47? Sí, a ver, es una verga la ADP. Y cuidado para las montañas que está ahí caminando. El de ADP tiene que estar en moto, guacho. Ahí sabe cómo lo hace pija todo. No, la ADP no se pone en micro. Casino de la autopista. Voy a realizar perímetro. Me acabo de tirotear con 4. ¿Alguna baja? Informo, me encuentro en la Sánchez de la montaña que está en el aeropuerto, por las dudas. Estoy realizando reconocimiento. Faltan los que llegan acá del motel y nos retiramos. Yo estoy llegando recién al barrio mío, digamos, así que aviso que voy a tardar un poco, pero bueno. ¿Cuáles son las montañas en las que hay mosquete? Las mosquetañas. Amigo, repárame ahí la double T, porfa, para irme de aquí. ¿Cuáles? ¿Cuáles, amigo? No la veo. Ponen las reparaciones, estamos tardando mucho. Ah, ok. Las Sánchez, no se tanto. Aguanten. Subir, Concha de la lora. Veo autos amarillos yendo para Sandy. Yo estoy en la autopista esperando que me busquen. Ok, prepárense. ¿En qué parte de la autopista está? Autopista altura del casino. Frenen ahí. Me acaban de pasar dos autos amarillos por al lado. No, igual tienen un auto. Voy yendo para allá. Está, reparen y cazamos a esos rápido. Vamos por montaña. Le tiro un moquetazo a uno de los amarillos. Están acá. ¿Están acá? Negativo. Seguro era. El doctor. Muerto uno. Está listo, andate. El doctor se está yendo. Andate. Ok, entonces sí, era el doctor. Paren y salimos. ¿Quién está en la montaña? Viendo por acá. Voy a hacer una aclaración, recuerden. Porque creo que nos bajaron a bastantes por codiciosos. Y me incluyo, Estoy metiendo todo. Aclaración: bajamos a uno. Está profit, nos vamos. Nos seguimos moviendo porque ellos se reagrupan rápido. ¿Ok? Okay. Además que le dan tiempo a organizarse, muchachos. Bajamos, tenemos la ventaja, nos retiramos. Además, llega la policía de salimos. Eso mismo. Cambiamos de zona, entonces al cambiarle zona le cagamos la estrategia porque ya están entrando por atrás, por adelante. Nos vamos al pingo. Shampoo, vení, dale. Bien, nos retiramos, muchachos. Vamos. ¿Dónde está el que me esa no la arreglé la Rosita? Una vez en el casino, vení. Acá, seguí para el lado. Soy yo. Atrás tuyo, date vuelta. Busquen pasando rápidamente y limpiamos para aeropuerto. ¿Hay un camión aquí? ¿Ese camión? Mandate para que... Está trabajando, si tiene una banda amarilla, le rompes la casa. Muchachos, cuidado con los camiones y si tienen duda lo matan, no importa. Si es un civil, una lástima. Policía para el lado de la comisaría de Sandy. Hay un curioso y disparan, chicos, me da igual quién sea. Escuchen, de un sendito solito en radio. Estoy yendo con dos de la GB en una Brawler blanca, ¿ok? Fuimos a buscar armamento. Okay. Todo el lado de la playa de Sandy limpio, chicos. ¿Nos movemos? Vengan, ¿qué le parece para el aeropuerto abandonado? No, la charrería de aeropuerto, de aviones. Dale, vamos. Espérame, el Kuruma que me espere. ¿El aeropuerto está arriba de Sandy? Comisaría de Sandy, ojo.
Perfecto, muchachos. No, pero no, informo, por favor, hay policía en la zona de Sandy. Esperen que se paramos todos decir, juntos. Me ha pedido esperen un rapi. Que todos juntos, muchachos, oh. Estamos llegando. Picado, pa, picado. ¿Les parece si nos reagrupamos donde era la antigua villa? Me parece. Vamos a reagruparnos en el confiscado este de David Chatarrero. Escuchen, está Exo, repetí, por favor. Nos reagrupamos en el Chatarrero de aviones. Vamos al Chatarrero de aviones. Bájame, me monto en otro auto. Paren, no se mueva el Kuruma. Estamos llenos, Juan. ¿Te dejo mi lugar? Toma. Vení. Te dejo mi lugar, Dani. No, dale. Ok. ¿Qué me pido para comer, gente? Algo distinto, ¿no? Sí, algo distinto. Vamos a pedir una milanesa. ¿Para acostarse? Algo bien distinto para variar, ¿viste? Para cambiar un poco la rutina, bro. Era con el 4. ¿Sí se puede o no? No, no está más eso. No. ¿Hay una moto BF blanca en el desguace nuestra? Hay una contender negra. Aquí entre las rocas. Dispárele. Ojo. No, es el médico. Es el médico. Se le pinché la rueda. No sé si era el médico o no, le pinché la rueda. Ya está. Déjenlo, a ver si no lo maten por las dudas. ¿Dónde están que están tardando tanto? Pues ser el médico, no sé. ¿Cómo el desguazadero de aviones? Desguazadero de aviones. Llegando, Brawler blanca y BF 400 blanca. Era el médico ese, cuidado. Por las dudas, muchacho. No me quiero regalar acá adentro yo. Las motos tendrían que estar reconociendo la zona. No. Ya se hizo, bueno. De acá me dicen a mí. No estamos todos, estoy de comida. Falta alguien. Ok, tranqui. Encima te drifte. Vamos para U-Tools. ¿Estamos todos acá? Sí, estamos todos. Siento que me entra una moto, que yo tengo un mosquete. Aquí hay una BF negra con una. Ah, Dios. No se queden regalados. No se queden quietos, amigo. Siempre en movimiento. Estamos en una moto. Si querés, el de atrás mío que se agache así como yo. Arbustos, dentro de aviones, lo que sea. Me parece que lo hago. Vamos para U-Tools. Dale, pa. Atrás de U-Tools hay muchos autos, chicos. Atrás de U-Tools, por lo menos la guerra. ¡No! ¡Están todos ahí! ¡Atrás de U-Tools! Vamos, escuchen. No caigan de uno. Vamos todos juntos. Todos juntos, ¿no? Ahí va, vamos. Ya escucharon. Mosquetes. La montaña, mosquetes. Agarramos usted. Estamos todos reagrupados, ¿no? El mosquete es el primero que tiene que llegar al carajo, dale. Vamos. Estoy llegando por la parte de atrás. Perfecto. Por todos lados. Me acaban de disparar con mosquetes, muchachos. No se queden quietos. Vayan a cazar a los mosquetes, en todo caso. Me quedo atrás del auto. Está roto. ¿Los ven? ¿Cómo suben a la montaña? Sí, hay uno en la montaña. Sí. Che, es uno de los nuestros, eso. Se van, dos autos amarillos yéndose. Bajamos acá, bajamos acá. ¿A la parte de atrás entraron? Estamos yendo por toda la parte de atrás. Lejos no tengo visual si son blancos o negros, ojo con eso. Se están yendo. Se están yendo, ojo. No los dejen. Amigo, tuvimos una baja. ¿Quién fue el que se mandó solo? ¿Usted está subiendo la montaña? ¿Montaña? ¿Montaña? ¿Quién está en moto? ¿Montaña? ¿Moto montaña? ¿Aló? Con nosotros. ¿Dónde? Por la autopista, lo tengo en visual. Es que está amarillo, es que está amarillo. Laura negra atrás de ustedes, Laura negra en la montaña. Autopista. Laura negra montaña atrás de U-Tools. La tengo en visual, voy a buscar la Brawler negra, que alguien me acompañe. Una BF atrás de ustedes. Me cayó, No están. Menos. Necesito saber dónde está la Brawler negra. ¡Hay auto ahí, toca! ¡Hay un sultán aquí! ¿Dónde? Robate un auto. ¿Alguien está posicionado en la montaña al frente del U-Tool, de la parte trasera? Estábamos con el Kuruma, tengo dos carros. Gente acá atrás, donde estaba el Kuruma hay gente. Sí. ¡Muerto uno! Vamos. Perfecto, era ese. ¡Muerto dos aquí! Che, ¿le robamos el auto? ¿Le robamos el auto? En la montaña. Ya arreglé el auto, ya arreglé el Brawler, ¿no? ¿Alguno tiene visual de lo de la montaña? Creo que una camioneta negra, si mal no veo. Estamos subiendo aquí moto, arriba, subiendo montaña, a probar. Hay una Hakucho, no sé si es roja con negro. ¡Uno! Soy yo.
Ok, maten al de la montaña, por favor. Mosquete abajo, un mosquete abajo. Sí, claro. Son varios. Vamos. Ponete atrás vos. No puedo, no me anda el 4. ¡Ja! A ver, la policía, muchacho, retírese. Uy, guarda, guarda, subite. ¡Nos vamos, Exo! Negativo, deja el Kuruma amarillo, deja... Policía. Llegó la policía. Necesito montaña. Vehículo. Exo, punto de reencuentro. Vení, pasame, Ubi. ¿No están disparando? No remos. Creo que batieron a Exo. Ok, no, vamos, chicos. ¿Quién falta? ¿Quién falta de mi banda? Me pasa, Ubi. ¿Para dónde vamos? Estoy en un cursón entre la policía y los negros, no tengo... Quiero volver a la ciudad. ¿Hotel abandonado, les parece, para reagruparnos los que quedamos vivos? Sí. Ok, dale, listo, hotel abandonado. Hay un montón de gente en la montaña. Ya me pasaron a buscar. Nos retiramos al hotel abandonado. ¿Sabés dónde es? Tómese el palo. Uf, yo tampoco. ¿Alguien marca? Ahí está, firmo. Dale, perfecto. Ya me pasaron a buscar. ¿Y N? ¿N? Estoy acá, bajé a 2. ¿Pero y dónde, amigo? Abandonado. ¿Dónde? Ya estoy, ya me recogieron. Hotel abandonado, gente. Estoy acá en hotel abandonado. Que vayan todos para el hotel abandonado, no le den bola, que vayan y que se caigan a tiro con la poli, no le den pelota. Déjenlo a lo de la montaña, no le den, pasen cabida. Kuruma negro por atrás de penitenciaria. Buen dato. Gracias por el que se acerca, solito el que se acerca al motel, moto negra soy yo, por las dudas. Estoy con una moto negra cerca del motel. Listo. Ahora tenemos que arreglar todos los autos, bueno. Veo vehículos este la arregla recién. Para la parte de arriba de Sandy. Yo voy para el motel con un Kuruma negro que me robé. 4. Ok. Informo, toda la policía está en la comisaría de Sandy. No, ojo, quiero que ninguno se muestre en el hotel abandonado. Van todos adentro del hotel y se esconden. Les informo, una moto de nosotros se nos quedó arriba de la montaña al frente de YouTube, así que... Vamos a ver cómo llegamos. Llego con Kuruma negro, amigo, al motel. Amigo, soy el mecánico de la banda, motel, bro. Lado izquierdo. ¿Qué es negrazo? No me agarre, no. Amigo, estaba arreglando el auto, compa. A ver qué pasa. No me la conté que me da el limbo. Gente, nosotros estamos de águila enfrente al YouTube en la montaña. Pues estamos con la moto hecha mierda. Sí, se arregló. Viene el médico, aprovechen. ¿Necesita mecánico? Afirmo. ¿Y en esta oleada qué onda? ¿Mucha baja de nuestra parte? Recuento, por favor. Baja de ellos. Habremos tenido una, dos bajas. Bienvenidas. Bien. Había uno que se cayó subiendo a la escalera ahí del coso. Uno de la cruz. Son más nuestro código F que... Tengo policía cerca, no estoy seguro. Oh, auto negro pasando a toda velocidad por la puerta. Pasó un auto negro a toda velocidad. Como les dije, les vuelvo a repetir. Yo llamé un médico. Entran todos al hotel y ninguno se muestra, ¿ok? Van todos adentro, se esconden. No quiero ninguno ni en el techo, chicos, ni boludo. Todos adentro. ¿Dónde andan? Estamos en el hotel abandonado. Equipate y vení corriendo. Volvió a pasar el Kuruma. Ya saben que estamos acá, me parece. ¿Corriendo o volando? Sí, volando. Apreta F2, Rey. Un free run, boludo. Venite en moto. Ey, la poli paró en el hotel abandonado. Ojo, estoy viendo sirenas justo enfrente del hotel abandonado. No veo la poli, pero veo las luces. Está atrás nuestro. ¿Nos retiramos? Puta, que lo parió. Tomamos el palo. No, tranqui. Chicos, ¿me escuchan? No digan no. ¿Me escuchan a mí? Gracias. Hay tres paratrulleros y una camioneta. O se quedan adentro o salen. Pero no quiero a ninguno dando vuelta. Hay un Eli encima nuestro, ¿no? Soy el Eli. Y son 5 patrullas. Ah, ok. Bien. ¿Cuántos somos adentro del hotel abandonado? Por favor. Estoy yo. Conteo. Uno. Okay. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bueno, 6. 7. 7 somos. 8 somos. Perfecto, listo. 9. ¿Hay autos para todos? Sí. Firmo, están todos en la puerta atrás, ¿eh? Los autos están todos arriba. Vamos. Para mí hay que volver a la ciudad. No salgan, no salgan todavía. Están todas las polis ahí.
Sí, están vuelta, girando, están dando. Escúcheme, les recomiendo tira que vayamos para Paleto, muchachos. Paleto vamos a cubrirnos y nos podemos reorganizar y preparar mejor. Perfecto. La ciudad va a haber más movimiento de policía. Oye, ¿me escuchan? En Paleto se está la playa, pasándola, tipo que hay como un risco. Vamos a la playa, ahí abajo, ¿ok? ¿Por qué no nos metemos en la fábrica, Juan, de Paleto? Claro, o si yo diría el aserradero de Paleto, que está en medio de la nada y es el mejor lugar para tiroteo. Escuchen, el aserradero no es conveniente, tiene muchas montañas, no pueden dar al flanco de muchos lados. Pero la montaña la tenemos que tomar nosotros antes que ellos. No importa, amigo, está la policía. Ok, la policía está haciendo un perímetro más largo, eso quiere decir que nos podemos escapar, ¿eh? A ver, ahí les digo. Bueno, casi vamos para Paleto al final. La policía nos está rodeando full. Sí, sí, vamos a salir. Esperen. Cuando giran por atrás del hotel, que no tienen visual. Yo necesito un mecánico en lo posible, gente. No sé dónde, pero voy a necesitar uno. Después de la última patrulla salimos todos. Ahí estamos. Ahí, el mecánico no estaba en el taller de Sandy. Fíjate si podés llegar hasta ahí. Salimos. Si pueden obviar a la policía, muchísimo mejor que se enfrenten a ellos. Disparen al pedo, no le disparen a la policía. Subo con vos. Ok, la poli va hacia ustedes, tengan cuidado. Ya saben que me dejaron. No, yo todavía no me fui, tranqui. No se lleven el archi que es mío. Estoy arriba. Y te robo, la patrulla va a seguir a la contender. Voy a pinchar neumático a la patrulla. Cuidado. No, si dispará a dormir. Tenemos todo tres patrullas atrás nuestra. Ok. Aguanten. ¿Están haciendo paleta? ¡Disparan! Están disparando. ¿Dónde? Agarran la moto, agarran por la montaña, que no la pueden seguir. Afirmo. La moto por la montaña. Si cae alguien por la poli, que caiga uno solo, chicos. No se paren todos a disparar contra la policía. Listo, okay. Nos vamos. ¿Dónde era la regulación en Paleto? Paleto. La fábrica de pollo. Ojo la carretera, por favor, muchachos. Yo diría acá que nos vayamos acá, amigo. Estamos regalados. Se fueron todos para arriba abajo. ¿Mando se encuentra? Estoy. Copy. Prefiero que sean abatidos por la poli. No lo pagamos, gente, por favor. Acaba de pasar una moto amarilla. Chicos, nos encontramos en la fábrica de palitos. Ok, estoy yendo ahí conmigo. ¿La fábrica de pollos? Yendo a la fábrica. Cerradero. Fábrica mejor. No, la fábrica de pollos. Me doy cuenta la poli. Creo que la poli abatió varios, ¿eh? Afirmo, ¿nosotros? Los que iban a la contender F. ¿De nosotros o de ellos? No, de nosotros. El médico F, ¿no? Espera, el médico. Amigo, what the fuck. Las tres motos que teníamos la patrulla atrás, ¿estamos todos bien? Afirmo. ¿Conteo? Quedó la moto. Dale, amigo. Quiero tirar un tiro, bro. Estamos todos re tensos, amigos. Todos re concentrados. Vamos por la calle tierra, esperando las luces, por favor. Vos, Agus, muchas gracias por el Zoom. Nosotros nos quedamos varados. Juan R. Escúchenme, ahora vamos a estar 10 minutos en paz reagrupándonos. No vamos a volver a salir en cuanto no estemos todos, los muertos, los vivos y la abuela suya enterrada. ¿Me escucharon? Perfecto. Estoy entrando a cosa de Paleto. Frank, vos podrías buscar, a los que están en la ciudad con el Eli. ¿Cuánta gente entra ahí? Claro, eso te iba a decir, amigo. El Eli sirve para el transporte de gente y caleo. Eso, aprovechemos. Los que están sin automóvil se esconden y van uno a uno pasando ubicación. No sé si esperen, si son dos, pasan una ubicación, no pasan tres ubicaciones. ¿Está bien? Y poco a poco nos vamos reagrupando con el helicóptero, ¿ok? Una pregunta, ¿dónde están? Yendo para Paleto, a la fábrica de Paleto. Este es el aserradero, ¿no? Al uno vale. De los blancos está cerca. Estoy cerca de nuestra casa. Estoy cerca de la casa de los blancos. Necesito que me busquen. Estoy con uno de lados. Yo estoy. Necesito, muchachos, miren que estamos en el aserradero, no en la fábrica de pollo. Listo, estoy yendo de camino.
Escúchame, G. Necesito que vengan y nos busquen al frente de la minería, al frente de la cosa minera, en la gasolinera que hay ahí escondida. Estamos, nos quedamos con la moto varada y no nos deja cargar, además de eso. ¿Necesitas? Necesito chaleco. El aserradero en el... ¿Dónde se tala la madera? Ahí mismo. Pregúntale a Frank si no te puede traer un par de chalecos. Estamos entrando al aserradero, ¿no? Silencio en radio. Nos está persiguiendo un auto negro, un Kuruma negro nos está siguiendo por paleto. Estén atentos. Si te sigue, tráelo para acá, para la fábrica. Va a cagonear, no es la fábrica. Mandame un mensaje y te mando ubicación rápida. Recomendaría que los intentes perder ya que van a... ¿Quién necesita ubicación? ¿Quién necesita? O Zimbabue. Están enterados, ¿los pasaron a buscar o voy yo? Creo que los nuestros están todos muertos, amigo. A minería no han pasado. Meca. Si alguien no tiene, por favor, avise. Y le explicamos cómo llegar. Un problema, nos caímos en un pozo y el auto se averiguó por el agua. Así que estamos varados en la playa de Paleta. Igual están cerca, amigo, de la playa del pozo. No tenemos un movimiento, el auto está incendiado. ¿Cuántos son? Somos tres, vamos por la costa de la playa corriendo, Juan. Están RCX yendo para... La moto del puente que paré. Te robo, ¿tenemos, ¿tenemos mecánico de refuerzo? Yo. Está llegando, creo. Estoy llegando, pero un sultán me está comiendo, un sultán. ¿Cómo que sultán? Mirá, que no, arriba, arriba. Líneas blancas. Soy yo, arriba. ¿Quién me mandaste, Rosa, Chori? No, no, no. Salchi, ¿qué me mandaste? Se me hizo concha la moto. Acá en la montaña. ¿Es seguro para que vaya? ¿Rodeado o algo? Nadie, o sea, estoy totalmente cubierto. Estoy con shampoo, entonces, pero necesitamos arreglar. Tranquilízate, escondete. Total, vamos a hacer un tipo un rato de paz, amigo. ¿Nadie hizo la del kit? F, ¿me copia? Creo que lo vi pasar cerca de nuestra ubicación. Necesito que venga y nos pase a buscar al frente de la minería, en el dinosaurio, en la gasolinera que hay acá. Estoy con alguien de la cruz acá y nos quedamos parados. Sí, sí, necesito que alguno nos busque, porfa. Ahora voy yo. Dejo a estos dos y voy. Vale. Una moto yendo para Paleto, bueno. Estoy en el techo de la fábrica viendo el perímetro. Sultán con líneas blancas y yo. ¿Qué bajaste? Chile, ¿dónde estás? Estoy bajando despacio. ¡Veo un tren! ¡Veo un tren! ¡Ta ta 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 ta! Men azul llegando al aserradero, no disparan. Listo, ¿se ven la minería ustedes? No buscamos, pero no perdemos. Le está preguntando a otro chico, respondan. R, le pregunto a ustedes, ¿están en minería todavía? Los de la minería, chicos, respondan. Minería, minería, estamos completamente al descubierto, pero estamos bien. La moto se nos quedó varada y no nos deja cargarle gasolina. Estamos dos personas varados. Subite y bajate la moto. Ah, igual está Bugia 3, es la... No, no, es no, la, no, dejó, no dejó, no dejó. Es la gasolinera que está un poco mal. ¿Algún punto de reunión dentro del aserradero? Estamos en la parte de abajo, tipo, te vas a dar cuenta. Tipo, da vuelta y nos vas a ver. Voy para allá. Varios de los nuestros cubriendo alrededores, no se preocupen por eso. Compa, compa, una segundita, me prestas la radio un segundo. Che, viene un camión azul, ojo. Es el meca. Traje un refuerzo acá, un auto, para ustedes. Buena, buena. Estoy llegando a Paleta en una Sánchez. ATR el meca, amigo. ¡Ey! Veo un auto. Ah, ahí está, es Rosa, tranqui. Gracias, compa. Eso soy yo. Che, se te ve, pero de acá a la China con ese lente. Es lo único que encontré, what? Solté acá un. Trataba de apagar las luces. Ok, necesito saber la gente que estaba en la playa de Paleto. ¿Dónde se encuentra? Seguimos por la playa. Escuchamos gente yendo para Paleto. Ahí los busco a los de la playa, así que. No, me dejaron a mí. No, ven corriendo para Paleto, weón. Estamos aquí, 20 metros delante tuyo. Si no pasa en la playa, para no saturar la radio, ¿podrás llegar hasta acá vos? Yo estoy en la punta de edificio, creo. Aquí abajo. Viendo acá no, todo desde acá arriba. Dijo Exo que iba a ir. ¿O no? Pónganse de pulsar para hablar. Que necesito un mecánico, ¿entendés? Porque está la moto acá y no llegué. Ok, ¿cuántas personas son? Shampoo y yo.
Pasa que no tengo vehículo, chicos, boludo. Va a venir un Kuruma negro, es el médico. Ahora hablo con el mecánico, ahora hablo con el mecánico. Dale, médico. Perfecto. A ver, ¿a dónde está? Mecánico, te mando Brawler. Por la Discord. Brawler Blanca llegando, soy yo. Ok. ¿Te necesita? ¿Los de la playa necesitan que los busquen? Estoy en un Sultán Blanco. Sí, por favor. ¿Por dónde? ¿Qué zona? Te mandé Ubi. Estoy esperando que no me llegue la comida acá arriba, gente. Tengo una lija de la concha. De la... Justo aquí en la estación de servicio, Juan. Ok. Antes, un poquito antes. Un poquito antes. Antes, ok. Voy para allá. Che, ¿hay alguno que todavía no se haya reincorporado que pueda traer un arma para un colega mío? Lo copio acá adelante. Ah, tengo una 9 de sobra. ¿Cómo? Yo tengo una 9 de sobra. ¿Qué arma quiere? Llegué al aserradero, pero me espero acá. Gente, hablo para... en el barrio, ¿qué arma quiere? San Luis, no sé, está ahí San Luis, boludo, estás en el barrio. Yo copo un AK. Sí, sí, yo estoy ahí, pero no tengo arma. Bueno, habla con R, amigo. Yo estoy perro no tener arma. Malísimo, ¿no? Pero no, sé no, yo tener pene de goma. Silencio, los eliminaría, Salón. Sultán clásico. Entra a la gasolinera. No, no, allá no. Ah, Kuruma negro es médico, recuerden. Arriba. No buscamos, pero no perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Hay una moto de nuestra con todas las luces prendidas en la montaña, la veo de 80.000 kilómetros, ¿eh? Apague las luces, ahí está, ahora sí. Vamos, rey. Escuche, ubicación. Necesito que el... Aserradero. Que me viene a buscar... De Paleto. Un poquito más atrás, yendo hacia la ciudad. De Paleto yendo a la ciudad. Estamos más o menos pasando la un pedacito de la granja, o sea que está ahí. A no mí me matarás si todos ellos se suben a la ubicación. ¿No? Hay un montón y del montón, tú eres particular. No. Ay, me caí y perdí el chaleco, boludo. No te la puedo creer. Chocho, ¿algún punto de encuentro? El aserradero de Paleto. La puerta de atrás del aserradero. Aserradero de Paleto. Y les pido encarecidamente que si bajan a uno, vayan contándolo, anótenlo. ¿Ok? ¿Y cuántas veces mueren también? Kuruma negro roto y pinchado a 600 kilómetros, es el médico. Kuruma negro a 600 kilómetros, es el médico. 100 metros. Eso Río, ya no me da el cerebro, amigo. Río, ¿estás en la casa? Sí, le movete, weón. Sí, estoy. Traete un par de cargadores de mosquete. No que los veo, chico, de la Cruz. Los de la plaza no los veo. Tienen dos mosquetes y no tienen balas. La granja. Traete unos 3, 4. ¿Sos la moto? ¡Ey, Poladeus! Gracias por el sub. ¿Pido la voz un segundo? Atrás, ¿no viste? Atrás. Escúchenme, tengan cuidado con una cosa importante. Recién en el YouTube nos habían hecho un sándwich. O sea, ustedes lo estaban viendo en YouTube, pero había gente atrás. Igual hicimos sándwich a lo de atrás también. Yo agarré a un amarillo de atrás. Ok, pero tengamos cuidado porque están en YouTube, pero además estaban atrás de la montaña esperándonos también. O sea, hicieron un sándwich. Nosotros igual lo agarramos atrás a esos. Estamos yendo al aserradero en un auto rojo. Avisamos por las dudas. ¿Quiénes tienen estrés? Ya llegó el médico. Amigo, el auto rojo, no sé qué pasó, me caí. ¡No, es Mini, amigo! Estoy ahí en las vías. ¿Qué es helicóptero? Ahí es antes. Tremendo Eli, amigo, es como una moto Eli. Una moto voladora. Chicos, basta de saturar. Por favor. En la estación de servicio, Juan. Iba a decir yo, no lo digan cosas útiles, nada más. Pollos, Si nos montamos aquí. Así ¿cómo? Que mejor déjalo aquí. Que somos pollos si lo dejamos, si lo usamos. Claro, sí, está re regalado. Ah, somos blancos fácil, sí. Un disparito y listo. Sí, caemos. Sí. ¿Tenés un así chaleco que, sobrante? ¿Cómo safe, boludo? Tuve que tirar la pistolita que me dieron ustedes. Una cucho, ahí está, ¿qué?
Chile, me frenó la poli y ya fue porque le dije que era médico y me están obligando a curarlo justo. ¿Qué, cómo te lo quitaste? ¿Me escuchas? Oye, me caí igual, de allá. No, 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 vale, no, te... no me puedo decir cruz. Más. Ah, bueno, ¿estás acá? Chaleco, cabrón. No, no, pero estoy por ir. ¿Dónde están? En la cerradero. No, 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 por eso, no se tranca. Ahí mandamos también, tranca, no hace falta. Mejor así, así no me pueden frenar por nada, boludo. ¿Auto para arreglar? Estación de servicio, paleto. ¿Qué pasó? Todo en estación de servicio. En la estación de servicio. ¿Vamos? ¿Qué estación de servicio? Me dio letra roja. La estación de servicio donde está el taller de Luke, me imagino. Listo. Hay dos estaciones, la que está por la autopista. No suba, no suba, no suba, no suba, no suba, no suba, no suba. La que está en paleto, paleto. Lo sé. Listo, si quieren atacar, estamos todos, atacamos. Bien, todavía no entra, muchachos. Esperen que estemos todos y entramos. Están seguros que son ellos. A ver, cabro, hay dos de negro, weón. ¿Están regalados? ¿Solo son dos? No, pero dos cuentan. Maneja vos, peluca. Vale, voy, manejo. Dale, manejamos. Cuando estemos todos, entramos todos juntos, chicos. No entren de una. Suban. Vamos, suban. Sí, sí, hay lugar. Pará, bájense y súbanse con el acá en mano, ¿eh? ¿Ya lo tienen en mano todo? Me escucha. Estamos. Ah, firmo, digo. Ah, sí. Estamos llegando. ¿Fue F para mí solo o para todo? Para mí se me cayó. No, me parece que yo tuve código. Yo no tuve código F, ¿eh? ¿Vos también o no? No veo nada de la gasolinera, chicos. Adentro del Tiger One, se metieron dos cabros de negro. Ahí había una moto en el piso. Aquí al lado también. Ahí, si volvemos, por un toque, que había una moto en el piso. Estoy en la gasolinera, alguien me gusta. Bien, vamos a posicionarnos. Dale, apaguen, dejen los vehículos y vamos caminando todos, chicos, no hagan ruido. Estamos yendo de ello a la estación de servicio 500 metros. Todos susurrando. El Kuruma se fue. Se fue un Kuruma. Por las dudas, aviso que somos un Kuruma negro y somos cuatro de los nuestros, ¿eh? Estamos yendo para Palo. Hubieran avisado. Yo. Alguien que venga a recoger a ti por el fleco. Perdimos a uno, ¿eh? Venga, de dentro del taller, chicos. Perdimos a uno por código sí. F que iba con nosotros en el auto. Fueron corriendo. A ver, vamos a ver si está ahí. Vamos a ver si está ahí. Código F. No, nos vamos acá, chicos. Muchachos, sí vi a alguien saltando por acá. Por el fleco, no. Alguien puede venir a buscar. Define por acá, bro. No, código F. Bueno. Casitas, atrás. Ya está. Ew, hay gente acá cerca del hospital. Estoy a buscar al banco fleca. A ver, vamos. Encontré gente ahí cerca de la finca. Pero yendo por la parte de atrás de paleto. Por favor, okay. Una voz de orden que nos ordene entrar. Una voz de orden que nos ordene entrar, por favor. Exacto, eso iba a decir. Que estén todos cerca, pero que una voz de orden agarre y avise sí o sí cuando ataquen. No ataquen antes, a no ser que estén súper en peligro. Sigo en el aserradero. Por los ojos, mira. Guarda, no te regalé por acá, que estaban por acá, ¿eh? Que se suba aquel. Somos el Kuruma. Van a entrar, ¿eh? Aquí estamos full, somos cuatro. Está lleno esto. En el aserradero, a la derecha, hay un auto libre. Escúchame, vamos a juntarnos nuevamente en el aserradero y de ahí decide X qué hacemos. Yo puedo sacar un auto. A ver, saco un auto. Vamos a sacar autos. Yo vi un pibe en una moto blanco, totalmente vestido negro, cerca, dando vuelta en el aserradero. Tengan cuidado. Hay una jacuchó libre acá en el coso. Escúchame, vamos llegando en un Karim, en un sultán negro con biselado rosa al aserradero. Tengo aquí corre. Nosotros acá en el aserradero, amigo. ¿Quién es el auto rojo? Dejé una bati para el que... ¿Quién es el auto rojo? Negro, no lo sigo, métanse al aserradero y ya. Es que se mete al aserradero. Che, ¿y este? Que entre, pero ¿por qué parte entra? ¿Y este qué onda? Nuestro. ¿Tenemos meca en el aserradero? No estaría directo hacia donde... ¿Qué en el aserradero, vení? Voy. Nada que ver, no soy de negro ni nada. Che, está acá estoy yo, Francia. Acá estoy Francia yo, en auto nomás, loco. ¿Está el que tiene rastas de la cruz? No, este. Ármate. ¿Yo? ¿Tenés arma? Listo. No, vos, güey. Pero nada que ver. No, tenés rastas, amigo. Sí, 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 dime, dime. ¿Dónde está, Rey? Aquí, en mi garaje con todos. Me la vi a mí. Te busco. ¿Y tu rata? Tranquilo.
Nada que ver. Yo estoy aquí con toda la gente. Estamos aquí todos en gasolinera. Vamos todos al cerradero, muchachos. Dejen lo que están haciendo y vamos al cerradero. Claro, estamos en el cerradero, estamos. Dale, vamos en camino. Dale, cuando llegaste pido un chalequito que tuve F. Yo igual. ¿Identificación? Yo creo que te pasé la micro, sí. Devolvémela. 404. ¿Dónde es el cerradero? 111 también, por favor. ¿Cómo que dónde es el cerradero? Miento, 339. 304, pero, también tuve un F pajero. Con el chaleco. Mira, a ver, los que acaban de tener el código F tienen códigos recientes. Ese de 111, no me vengan a cagar la cara. No, el 339 lo acabo de tener hace 6-7 minutos yo, Va, 8 con él. Che, veo un Kuruma Negro. Escuchate lo que dijo, amigo, respondan bien. Dejen de boludear. Kuruma Negro soy yo. No, pero tirado. No para morrer de mano. Vamos posicionado detrás del aserradero. Qué linda moto, amigo, la dejé facherísima, mirá. Llegando en moto blanca, desde. ¿Tenemos una moto nuestra en un arbusto por casualidad? Sí. Puede ser que haya moto en el arbusto, lo estoy viendo. Yo me estoy moviendo. Hola, delante, para atrás. ¿En los arbustos? Estoy en el arbusto. Ah, ok, ok. En el arbusto de cerrado. Estoy en el arbusto. Bien, ¿qué hacemos? ¿Quién tenía la bala de mosquete? ¡Estamos todos! Auto amarillo pasando por la finca. ¿La bala de mosquete? ¡Che, muy jugado mandar a...! ¿Qué están llegando? Sultán Negro. Ah, Kuruma. Kuruma es nuestro. Muy jugado mandar a una persona que se suba al tren y verifique todo el coso del tren a ver dónde están. Yo me voy si querés. Yo me mando. ¿Alguien tiene un chaleco de más? Pará, escuchame, pasa que el tren en un momento te deja tirado. No, es cierto. Soy un arbusto que dispara, bro. Escuchen, recuerden el plan, muchachos. Nosotros tienen que venir a nosotros, no buscarlos nosotros, ¿sí? No se desesperen. Yo digo que se muevan tanto ahí porque puede haber un mosquetazo y empiezan a bajar, ¿eh? Aviso. Che, hay mucha gente de negro y de amarillo pasando por la finca. Infogmo, aquí Sabatini activa. Deme órdenes, por favor. Radero. Ahí te escribí todo por mensaje para no hablar por acá. ¿Cómo? Pará. Río, ¿dónde está? Necesitamos la bala. Necesitamos la bala de mosquete. Código F para San Luis. Estoy cerca de la represa, no sé dónde mierda el cerradero. Que te mando vos. ¿Cómo te refones? Vamos en paleto, Río. Te mandé Ubi Negrazo como 4 veces. Che, no llega más el Rappi Pago, Tu Rappi llegó al restaurante. ¿Qué dónde anda? Mierda, ¿cómo te gusta tardar? Rappi Pago. En paleto, en paleto la cerradero. Vos estás en otro lado. Ya sé, te al nombre del orto. Entonces. Es en Paleto, justo antes de llegar al hotel de Paleto. Justo antes, es la entrada. No peleamos, pero no perdemos. El arbusto que dispara está de nuevo, bro. Rey para el ataque, bro. Porque no sabemos lo que queremos. No buscamos. ¿Alguien tiene un chaleco de sobra? Yo, tío. Colombia, vení. Mirá, vení. Estoy acá entre las maderas en una moto blanca. Atrás del sultán ese con una franja. Volvió a salir del código F. Eres particular. Y voy yo también. ¿Alguien puede informar hasta el médico? Creo que se no fue. No tengo visual del médico. Pero no, mando, ¿qué hacemos? Auto rojo en aserradero. En movimiento. No, somos nosotros. Está en aduana el médico. Ok, ok. Bueno, listo. Vámonos. ¿Alguien tiene un video de nafta? ¿Alguien tiene un video de nafta? A ver, primero le digo y ahora digo. Carretera de señora y armas para Sande. Dice que vieron motos a la izquierda. Cuidado. ¿Le pueden dejar...?
Bueno, las BF salen a buscar. Tiene cuidado con la moto, rey. Estoy en moto subiendo una montaña. Okay. No, no, no. Es rosa mi moto. ¿Uno le deja un vehículo al médico o el meca se va con el médico? Me lo llevo. ¿Se lo puedo esperar? Dale, profe. ¿Algún auto vacío? Necesito que me lleven. Acá, Sultán, lleno. ¡Ay, curva negro, venite! ¡No saturen la radio! Movimiento, vamos. ¿El plan entonces? Banquen. Ir por la ruta hasta Sandy. El auto rojo que pare. ¿Alguno que esté en auto tiene una UCI de más que llueve en moto? No. Que el auto rojo que pare o que vuelo por el aserradero. Yo tengo acá y estoy yendo en moto porque no había auto. Ya. El auto rojo está lleno. Ok, Sultán, venga, porfa. ¿Para qué mierda te bajas? Para Sandy. Acá hay una moto. Vean quién más, es ese Michael antes, Sandy. Capaz que es Michael de la calle, bro. Sean acá izquierda, recto. Espera que estamos viendo si somos pollo a uno o no. Vamos, muchachos, que el Michael es. Apuren. Igual el Michael tiene moto. El que mata a Michael gana la guerra. El que vio los autos amarillos en la finca, ¿se dirigían hacia el norte o hacia el sur? Se dirigían hacia el norte, como yendo para el Kaum. Ok. Próxima izquierda. Izquierda. ¿Para dónde se están dirigiendo? Para Sandy. Y ahora para Sandy. No. Agarrate carretera secundaria, no vayas por autopista. No. Acá izquierda y nos metemos a otro. Bueno, por lo menos me quité para la izquierda, las motos. Izquierda, señores. Calle de tierra. Estábamos probando. Los autos vayan con cuidado. Buen deportivo rojo, por ahí. Por abajo. Por abajo estamos regalados. Alguno de la cruz que me pase, Ubi. Yo te sin móvil. ¿Qué te pasa, perro? Ah, bien, estaba agarrando piola. Nos gustamos, pero nos perdemos. Bueno, estoy solo, mejor que esté solo, ¿eh? Verifico la zona para los muchachos. Nos buscamos, pero rompemos, porque no sabemos lo que queremos. Che, hoy creo que vamos ganando fuerte, Creo que tuvimos muy pocas bajas y a ellos bajaron a mucho, porque yo no estuve justo en la posición del tiroteo, pero... Che, ¿quién necesitaba la bala de mosquete? Pero estoy en la loma del orto igual, tranqui. ¿A dónde estás? ¿Querés que te busque? No, estoy bien, pero estamos bordeando la montaña. Estamos cerca del lago ya, pero del otro lado. ¿Te imaginás un pum mosquetazo? Nosotros estamos por la rotonda de los moteros de Sandy. Nosotras dos. Me quedo sin nafta yo acá, Ahora cargamos, tranqui. Estoy en sí. Ahora entré bien para darle. Ojalá que llegue el Rappi cuando no hay tiros, boludo, porque. Guarda si que hay un montón de patrulleros ahí recolgado. En Sandy. Sí, están en el YouTube seguramente. Estoy reconcentrado, gente, Me caí en el mucho, auto. No puedo hablar porque está en modo mote, la concha de la lora. Frenen, por favor, que voy a cargar nafta acá, en el coso de acá. Derecha. Yo estoy me dirigiendo a Sandy servicio, en una paule blanca, ¿ok? Yo estoy totalmente solo, pero a la vez es bueno. Voy verificando ahí la zona. Manda Ubi. No, igual ya me pasaron Ubi. Yo estoy yendo a Metáboro.
radio. Ok, quiero que las motos que estén acá vayan dando vueltas. Los que no van a cargar primero. ¿Alguno tiene plata que me pueda cargar, por favor? Te lo cargo. Ya te cargo. La moto, creo que es. Cargar 70, no hace falta que pongas el máximo. Che, tuvimos un problema, ¿dónde están? La bombonera. ¿Te acordás donde en la gasolinera donde hicimos ese trabajo la otra vez? Ese mismo. ¿En español? ¿Dónde están? Mandar Ubi-Ray. Viro Kabun, bueno, siguen recto a la primera gasolinera, no, si siguen recto y otra más. Creo que se nos está. Amigo, si me caía el agua era el verdadero mogólico. Imagínate caerme el agua por ahí. ¿Sabes? Yo soy la bagle blanca, ok. Casi en el comienzo de ruta 68. ¿Quién tiene el Kuruma? Una ruta peor no había. Puncha de su madre, bro. Kurumanero por Sandy somos nosotros, Bun. Sí, pero ¿quién es el que maneja? No sé cómo se llama. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué pasó? Ay, yo sabía. Ay, qué hijo de puta. Metele un tiro. Chubo, es que ¿te puede pasar la ubicación, brutas, por favor? No tengo celu. Colombia va a pasar la ubicación. ¿Con quién estás? Cementerio de vehículos, weón. ¿Pero esto es Sandy o es Paleto? ¿Dónde me mandaste, Boro? ¿Estás abajo del puente? Ah, sí. Volvimos, ¿no? Uff. Uy. Ubicación más o menos, por favor. Comienzo de ruta de 68. La ruta que da... la misma del Kabun, dentro todo recto para... No del lado federal, sino del otro lado. Estoy acá. En la estación de servicio. Amigo. Nunca vi este lugar. Informo por Discord, tuve código F. Por dos. ¿Me pueden mandar Ubi? Ahí te mando. Ya está. ¿Para dónde se fueron? ¿Tú eres el asesor que dijeron? No hay nadie. Estamos todos acá. Sí, estamos en la otra. Un Kuruma negro, ¿eh? Kuruma negro y sí, es nuestro, es nuestro. Ah, no, eso no. El otro rojo que está atravesando. ¿Por qué lo tienen negro? Lo robaron. ¿Tiene el blanco el sentido blanco? Ah. Bueno, aquí tenemos el letero, el capó o algo para identificarlo. Ya, listo. Ahí viene espacio el sultán. ¿Pueden? Sí, falta yo. Si alguno tiene la habilidad de pintarlo, los autos lo pueden pintar, les aviso. ¿A dónde? Uy, me llegó. Aquí lo tenés yo. Ahí acá vengo, muchachos, me llegó un Rappi por telequinesis. Me llegó el Rappi, papi. Si me matan acá, tengo la peor mala leche. Ahora, ¿qué hacemos, Exo? Sandy y carretera secundaria. Si no, después para el sur. ¿Quién es falta que tuviera un código de fe? Es yo, Springfield. Dale, te espero. ¿Dónde nos logramos, chicos? Estamos muy solos. ¿Dónde estamos todos ahora? Mándale Ubi a él. Gasolinera... Estamos acá. Volví. Por ahora el perímetro está limpio, Volví. Olvidé decirles que vi un Kuruma negro por la vía de la izquierda, yendo hacia Paleto. ¿Vieron la calle por donde volvíamos a la villa? Bueno, la primera gasolinera que está en la esquina, no. Si doblan a la derecha justo en esa gasolinera, che, van a ver mods, la otra. Che, pongan un toquecito modo sub. Que quiero ver ahí qué opina la gente, no sé. Hablar un poco. Ok, un sultán RC. Ubicación después de donde estábamos regiendo, weón. Te mando. Como yendo para ir a la ex villa a la izquierda. ¿Quién es un masaco blanco? Creo que es negra. ¿Dónde? No, es negra, es blanca. Horrible, Antonio, sobro. La cruz, ¿me pasa Ubi? La vi de golpe, amigo. Pues ya está, chico, no es para hablar, no es para charlar a la radio.
llevo rey. Listo, compa. El dúo de la historia, pa. Vamos a dormir un par de la 12 y un par de los blues. Estaba re perdido la guerra. ¿Cómo vas con la cabeza? ¿Ahí me escuchan? Estoy eligiendo mi alma. ¿Con qué alma? En una guerra quiero usar mosquete porque nunca la usé, pero... No sé, quiero usarlo. ¿Seguimos esperando? Estaba esperando órdenes de Exo. Estoy esperando que recupere el frame. Volví. Me está dando código F a mí. Amigo, qué suerte que no me está dando código F. ¿Dónde dejé la comida? Se recupera frame y vamos. ¿Pero FF o 6? F. FF. ¿Tenés la mente cerca? Me imagino que sí, estaba parado. Chicos, el movimiento, con las dudas. ¿Quién estaba con Boro? ¿Alguno tiene un chaleco de más? Yo me quedo acá si quieren esperándolo, estoy acá arriba en la montaña. Dale, ponete en un bush y esperalo a él. Claro. El resto del movimiento. Chicos, ubicación, tuve código F. Estamos todos acá todavía. La estación mándame de servicio... Mándame Boro, apenas llegue, pasame más. Yo tengo estas. Tengo un QDF, estoy en la gasolinera. Levanta las manos. Estamos los QDF, amigo. Lo mismo, solicito chaleco que tuve de QDF. Número. ¿Dónde estás que te busco? Ahora. ¿Dónde está? Número 464. 465. ¿Auto negro? 412. Son ustedes. Rosa. 465. Voy a agarrar unos cubiertos. ¿Nosotros en lugar en el Kuruma, alguien viene? Ya los tienen, revisen. Afirmo. Vamos a tener acá adelante, Vamos a tener adelante. La moto es corta. Movimiento, muchachos. Movimiento, no tardan tanto. Boro, llegaste. Solicito mecánico, la estación de servicio. Siga la moto, la sigo yo. Que no tengo el papel. Dame un segundo. Ahí el TV. Moto pinchada. Mecánico en la estación de servicio, por favor. Puede ser una trampa, Sí, me huele una trampa. ¿Quién mierda es el que está manejando el resultado en mío? No la sigan. Los autos no, solo la moto. De lejos nada más. Rata, volvé, amigo. ¿Dónde estás? Estoy acá. Hijo de puta. Recomiendo movimiento porque van a ser nuestra ubicación. Ya saben, sí, el que está en un resultado está quieto ahí. ¿Por qué todos están dando órdenes y tenemos una voz de mando? Muy cierto, Ori. ¿Ya? ¿El sultán sigue quieto ahí? No, listo, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos, Juan? ¿Con alguno de ustedes? Porque... Vale. Venite, si quieres. Sí. Motos por montaña. ¿Pero para dónde nos dirigimos? ¿Cómo tarda, amigo? Limpiamos Kaboom y volvimos para buscar a Boro. De la Toku de acá. Ahí está, gracias. Y Torrey. Motos a Kaboom, vamos okay, por moto, las montañas. Mi moto está que se rompe, Paso a buscar, pasa movie. Estoy yendo hacia el Kaboom. A las motos las estoy viendo en la carretera, vayan a las montañas. Ahora, cuando tengamos apertura. En montaña, Llego por atrás. ¿Cuál es la ubicación a la que estamos yendo? Kaboom, limpiamos y volvemos. Por Kaboom parece despejado. ¿Algún mecha que me pueda reparar en Kaboom? Extenganse un poco más para Yellow Jack y volvemos. Repito, ¿algún mecha que me pueda reparar en Kaboom? ¿Cómo chocan tanto? Muchacho, no, igual, para mañana yo ya compré 40 kits de reparación y de la cruz nadie los usó, me parece, nadie los trajo. Para mañana tráiganlos sí o sí y los otros hagan lo mismo. ¿Se dice en Kaboom? Sí, estoy en el taller. Ok, acá una BF gira izquierda y revisa el montaño. Voy. ¿Estás antes que estaba conmigo? ¿Moto? Parte de atrás del taller de Kaboom limpia.
Dale, vamos a la puerta, nos vamos. ¿Necesitan mecánico y médico en Kaboom? Por el momento no. ¿Aeropuerto? Limpiamos el Nos van ganando por un montón, pero por limpio, la ronda de ayer. Hoy estamos ganando nosotros. Acérrense a la señora, pasamos al que tuvo código F y limpiamos donde. Voy a darle un mordiscón a la milanesa. Vino en samba la milanesa, ¿eh? Listo. Dirección, mando. Estábamos antes. Paso a buscar a Boro y volvemos. ¿Qué boludo? Acá se puede arreglar con plata, boludo. Las motos y las montañas nuevamente. Motos y autos a montaña. ¿De una? Sí, lo paso a buscar y nos vamos. Y amigo. ¿Qué pasó? Caigo y están estos encima mío, marico. ¿Despagan? ¿No despagan de la montaña? ¿Dónde? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estábamos antes, weón? ¿Dónde está el servicio vieja? Los veo. ¿Me marca la UBI? Retrocedan y yo flanqueo para atrás. Acá me UBI, Esperemos a llegar todos juntos, nos mandemos de a uno, gente. Concuerdo. Voy acercándome a la zona, avísenme cuando pueda atacar. Ataca ya, disparen. ¿Pincharon rueda? Está la policía, weón. Necesitamos ayuda. Corran para... Andan por arriba, por rueda. No vayas directo a la tengo una repinchada. Párense de mano. Frenate, cubrete y espérate. ¿Estos? ¿Pero estás? ¿En dónde? Dedican ubicación. No sabemos dónde. Están yendo para el barrio viejo de la base. El de la playa. Dale. Camino. El de Sandy. ¡Puerto! Bueno, choque. Sí, no, tranqui, fui yo, perdón. Retrasan un poco. Auto amarillo atrás mío. No, gente amarilla atrás. ¿Auto amarillo? Gomi, número. Cerca de la villa. Gomi, número. Para este lado, para este lado. Mojete, gordo. Gomi, número. Uy, están acá. No, date vuelta. Date la vuelta. ¿Otro muerto? Hablarle por interno. Gomi, número. Demasiada gente amarillo, gente. Bien, muerto. Uno menos. Bravo. Bueno. Lo viste ahí. Uff. Uno menos. Ya voy entrando. Acá también, cuidado, muerto. Perfecto, muertos. No. Abajo, escuchen. Abajo de las vías del tren, de la rotonda de los chicos. Están todos sacando amarillo. Puta que te parió. Tengo un sultán amarillo. Choqué por disparar de la moto. Fíjense que tienen altura, ¿no? Así que intenten tomar posición. Qué pelotudo de mierda, soy la ruta. Para manejar muy mal. No lo vale. Un sultán acaba de llegar a la, al lugar, cuidado. Muerto. Bien. Atrás de usted, cuidado, la ruta. Era un montón, amigo, cómo me regalé, boludo. Todo por disparar de la moto. Buena emboscada, muchachos. Y uno acá de amarillo todavía. ¿Dónde? Lo vi. Necesito 420, gracias. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cómo? ¿Dónde, señorito? ¿Dónde está? Tengo uno en las vías del tren, sigo teniendo gente, chicos. Rullo de la parte de atrás a los amarillos. ¿Quién envía el tren? ¿Nadie? Yo. Desde el tren, sigo acá, hay dos matos de amarillo. Abatido otro. ¿Abatido otro? Son varios adelante, Abatido otro, chicos, la vía del tren, tengo otro. Sigo abatiendo. Yendo. Sigo abatiendo, buena. Son entre 5 o 6, necesito ayuda. Otro más, sigo la vía del tren. Sí. Flashé, gente, flashé, no sé para qué maneje. La verdad, soy un hijo de mil puta.
Me puse con moño y todo, sí. Mosquete, Juan. Es que no lo vi, boludo. Yo vi solamente al del coso. Bueno, por fin. En realidad le voy a decir la verdad, gente. Me dejé morir para comer tranquilo. Ah, mentiroso. A ver, que no como si por mi perro. La onda es jugar todo el día los jueguitos, bro. Código F, mirá. ¿Dónde, Kuruma? Yo no te regalé, no agarré tu amarillo. Escuchen, creo que Mando cayó. Se retiran todos ya, man. Vamos, movimiento, nos vamos. Código F, me parece. Por lo menos puedo comer tranca. ¿Este? Ah, no, para. ¿F para todos, chicos? No. Para mí recién, pero ahora se fue. Y estoy muerto. ¡Ah! Código no F298. ¿Dónde nos quedamos? ¿Pueden? Escuchen, lo que pueden usar micros MG y una moto es la mejor opción. Se acercan y lo matan de uno. Chico, pero no entiendo qué coño pasa. No es el espacio. ¿De dónde estás? Bien, ¿quién sigue en pie, chicos? Campbell tenía amigos, ¿no? Estamos varios, tenemos algunas manos, pero estamos varios. Los que sigan en pie, tomen un vehículo y se retiran. Nos vamos a regruparnos de nuevo. A ver. Se tiene la ubicación. Uno regalado, aprovechen, pero si no, se van. ¿Dónde nos regrupamos? Che, el auto rojo, ¿lo vi pasar, Beca? Aserradero de Sandy, el confiscado de aviones. Ahí está, otra. Necesito un mecánico, Juan. ¿Cuánta baja hubo más o menos ahora? De importa, ellos como 10. De parte nuestra, no importa, de ellos. No importa. Eso después lo contamos, muchachos. No, escúchenme todos. Nos reagrupamos y hacemos conteo de armas, como estamos en chaleco y todo. No estén necesariamente con esos datos. Yo necesito que me digan... Se nos rompió el auto. Si alguno de la moto que tenemos atrás nos lleva. Somos dos en la BF. ¿Sitio para reunirnos? El chatarrero de aviones en Sandy. Un minuto, gente. Un minuto. ¿Cómo pegar? Atrás, tuyo, Caseco. Hay uno de amarillo que nos empezó a... Yo no estoy ahí, amigo. Hay uno que fue directamente para donde estábamos recién, para donde lo abatimos a todos. Fue uno en moto, empezó a disparar. Si yo la camocha negra, no me maten. Necesito al médico, amigo. Necesito meca. No, yo vengo llegando del código F. Acá me queda varado. Nos quedamos varados con una señorita. Está de uno solo. Andá en moto con SMG. Sí, güey, en moto con SMG. Uy. Pero ¿por qué uno acá? No peleen, nos estamos agrupando. Es grande el mapa. Igualmente ahí no pegué con acá, boludo, porque literalmente me di vuelta, tenía 4 de frente, no tenía cobertura y no podía rodar porque ya me habían quitado un montón de vida. O sea, F, ya fue. O sea, el peor error fue haber chocado y listo, chocado justo en un lugar sin cobertura. O sea, después el ACA, obviamente, con el ACA sí muerto, podés. Muerto. Un elito, bien, compa. Bien. A tu compa que iba en moto. Chileno. ¡Ah! Concha tu madre. Uno menos, pibe. Hay dos BF yendo para allá. ¿Nuestros o de quién de ellos? De ellos. Teníamos los todos, sí, amigo, ¿sabes lo que tarda la moto? Pero los que salieron recién con la BF, hay dos motos atrás de ustedes, enemigas. Ubicación. No disparen así desde lejos, hermano, que casi me ponen un balazo a mí. Muerto otro, muerto uno de las BF. ¿De la BF, Juan? Se está yendo ahí por las vías. Ah, yo estaba parada,
¿Sale clip hoy? No, ni a palo, gente, con la presión. No te vas a sol, hoy. No te vas a sol. No lo busqué, a la mierda, no lo busqué. Perdieron uno por pajero, dale, vamos. Acabo de despertar y me están siguiendo los chicos, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estábamos antes? Puente. ¿Dónde estábamos antes? En las vías del tren. En camino. Mosquete en camino. Nos fuimos. Me estoy retirando, estoy en el aeropuerto de Trevor. Dale, vamos todos al aeropuerto de Trevor, dale. Afirmo, reagrupación al aeropuerto de Trevor. No guarden a los cadáveres, amigo. No, ¿quién hace eso, man? Igual decí, tomá, no es bardear, aviso. Porque yo le dije que yo no... De onda, Tipo, si se levantaron con la tetita... Silencio en radio, muchachos, reagrupémonos, por favor. No se desconcentren. Dejen eso para después, dejen eso para... Me están siguiendo. ¿Por dónde? Boca caliente, ¿por dónde está yendo? Aeropuerto. Código F515. Sí, en una patrulla de policía. Mando, ¿puedes ordenar, por favor? Estoy sin radio. Chicos, ¿por dónde están? Estoy en el aeropuerto de Trevor, Pasá que sumo una banda acá. ¡No, me están disparando a mí! ¡Todos! ¿Y en el aeropuerto? ¡El sultán amarillo! La patrulla de policía me sigue. ¡Ah, mirá, amigo! Iban todos. Moto rosa y blanca soy yo, Estamos yendo una moto y cuatro patas. ¿Alguien en la ciudad? Acabo de aparecer en el hospital. ¡Ay! De mi llorona. Tú eres mi... Subí, compa, subí. Como los amarillos se encuentran en las vías del tren donde estábamos antes. Es cuatro. Toda la gente re chile y nosotros a los tiros, pa. Olvídate. Sí. De rosa acá, pasa que... Mira que... No sé si nos mató, si me mató uno de los nuestros o qué, pero estuvo flashé. ¿Alguno me puede venir a buscar? Estoy acá. Yo no sé quién me mató. Ah, re que sí. Entre el Bayer y yo, no hemos bajado como a 4 con la moto. Haz un patrullero. ¿Sí? ¿Con Uzi? Sí, hay patrullas, sí, cerca, cuidado. Che, ¿y la P90 puede disparar de...? Yo estoy todo en cuero. Estoy pasando por el motel. Joder, voy a agarrar otro, algo para vos. Okay. Yo estoy justo donde estaba acá el garage. Que teníamos la villa. Acá estoy. ¿Reparación acá en Trevor? A ver. Yo necesito preparación. ¿Podrás venir a mi ubicación? ¿Todos? No. Meca. A mí también, estoy entrando. Sí, traete una rueda de moto. Este es el rollo. Ah, no tengo plata, amigo. El que vaya a la villa, al barrio, ahí por vengo. Favor, tráigame dos municiones de pistola o tres. Acá va uno solo en moto para aquel lado de la villa para allá va uno solo en moto. Uno solo. De la villa para el diálogo, bueno. Radio te mata. No, de la ruta donde estábamos nosotros, donde teníamos la villa, para el lado de Sandy, para ahí. Okay. Está yendo para ahí solo. Escúchenme, ahora se concentren en reagruparse, chicos. Yo necesito que vengan a buscar a ti acá, ya le dije. Soy G, aparecí en el hospital, voy a rearmarme y me dice dónde nos vemos. Mega, tenés la UBI, ¿no? Otro P, agarro tu moto. Dale, weón. ¿Punto de reubicación? Nosotros estamos en la rotonda. ¿Volvemos a ciudad? Estamos en el aeropuerto de Trevor, Cruz, si estás en la rotonda, tráeme dos o tres cargadores de pistola, por favor. ¿Alguno de que esté en el aeropuerto de Trevor me puede venir a buscar a la villa, por favor? ¿Vendrá a la villa nuestra? ¿Qué estamos haciendo? Que exorcista. ¿Otra negra? ¿Exorcista? ¿Y dónde? Camacho soy yo, que está en Sandy. Camacho negro, ok. Acuérdense que muchos, si abatimos mucho de ellos y ellos abatieron mucho de nosotros, quizás lo que conviene es venir a la ciudad. Para cazarlos en la ciudad. Ojo, que explotó. Tranquilo, eso explota ya de por sí. Me dicen que está por el norte, ¿no? ¿Champú está por ahí? Sí. ¿Ubicación? Ando en rotonda con copo. Sí, acá atrás tuyo. ¿Dónde se van? Bueno, había uno que se fue a la mierda, boludo. ¿Quién necesita que lo vayan a buscar? A mí, estoy diciendo acá donde estaba la villa. Que venga a buscar uno, por favor. Ahí estoy yendo. Ok, ahí está yendo. 4, 8, 5. De pistola.
Mando se encuentra a pie, ¿verdad? Bien, Exodia nos dice que nos reunamos todos en el motel abandonado. Y escuadra en camino. ¿Dónde está? Atrás. Listo, recogí al amigo que necesitó. ¿Alguien me puede pasar a buscar por el chatarrero de aviones, por favor? Con un código. Venga, ahora voy. Bueno. Voy yo, tengo una Sancho, chicos, tranquilo. Tenemos todos los autos de un lugar, Gun. Se me cayó, se están reagrupando, ¿qué están haciendo? ¿Alguien necesita kit de reparación? Estoy acá en el chatarrero, R. Te informo, P, todos en hotel abandonado de Sandy. Andate en la moto, Mega, ¿no? Kuruma Negro entrando a hotel abandonado de Sandy. Una pregunta. ¿La P90 dispara de la moto? Silencio, hagan silencio en radio. Uno acá, P. Adentro. No. Vengan todos a chatarrero de aviones en Sandy. Está solo. Venimos. Estamos. A chatarrero Sandy. De momento no. Abatido uno. Bien. Buenísimo. Abatieron uno de nosotros también, ¿eh? No sé si me gente acá. ¿Dónde? Voy en camino. No vengan. Ya está, no vengan. Vamos. Recuperación motel de Sandy. Estamos todos aquí. ¿Los de la ciudad también vamos para Sandy? Yo necesito. Yo también necesito. Por un código F, si está... Subite. ¿El Rasta? Ah, ok. Subite. Estoy con Rasta. Tuvo código F, Z, Zimbabue. Muchachos, si el médico, ¿dónde está? Si hay alguno que volvió desde la casa, que traiga 20 chalecos, si hay uno que murió y renació y voy, como voy, le quieren. Voy, ay, ahí vamos con Colombia. No. ¿De los blancos alguno necesita chalecos, gente? Yo necesito. Me únicamente me bajaron la mitad. Bayer, yo te llevo 2 chalecos. Voy a llevar un par de chalecos. Trae 5, no trae mucho. ¿Qué es la moto que está llegando a la rotonda? Camino, muchachos. Escúchame, Cruz, cuando llegues, por favor, avísame para buscar las balas. Ok, ya tengo las balas tuyas. Te llevo 3 cargadores, o querés más. Dale, gracias. No, con eso estoy perfecto. ¿Quieres ver contigo la moto? Finalmente, ¿cuál es el punto no, de reunión? No, porque manejo como el orto, bro, y vas a morir por mi culpa. No te lo no. Esperamos orden en la rotonda, entonces. ¿Quieren reunir? Ah, pues si llevo los chalecos. ¿Dónde? El motel viejo. Exo, el motel abandonado. ¿Estás? Decime. Quedan 20. Venimos bien. Yo creo que no caí una vez. No sé si podemos bancar otra, amigo. Ya, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Disculpen, ¿puedo hablar? Silencio en la radio. Tiene que ser muy estratégico. Porque ahora eso de... Están haciendo mucho sándwich. Y no cubrimos nuestra espalda. No, afirmo. Hay que cubrir la espalda ya. ¿Quién quería hablar? Yo, Pantene. Siento que podemos hacer lo que dijo Literario. Que podemos agarrar a los que se están reagrupando en la ciudad y cazar a los que quedan acá, los rezagados, pues. Pero todos iban a estar por las horas. Tengo un sultán aquí, weón. O sea, siento yo, no sé si es buena idea. No, me parece bien. Exo, ¿qué te parece? ¿Dónde es acá? Esperen, que tiene un sultán uno, dijo. ¿Quieren cazar? Escuchame. ¿Cómo van a venir? ¿No van a venir? Peluca. A ver, necesito un chaleco a 557. Acá atrás, montaña. Referencia, ¿cuál? Chicos. Por la parte de atrás del motel, ¿están tirando mosquetazos, weón? Hay que salir. Están acá. Nos vamos ya del hotel. Todos para la ciudad, No salgas, vení para acá. ¿Algún punto de referencia dentro de la ciudad? Cortan la finca, pasen todos por acá. Yo corto camino con el Kuruma. Si le dije que agarremos los rezagados, los que están por agruparse, los que están caídos de ellos. Siento que es buena idea, porque lo hemos agarrado. Escuchame, quedan 12 SMG y nada más, no hay micro y no hay nada. Yo estoy en moto negra. ¿Te puedo hacer SMG? Punto de reunión, Tequilala. ¿Cómo? No queda. Perfecto. No queda nada. Okay, hay sí. Un sultán amarillo okay. En el aeropuerto. Bueno, fue F. Sandy. Sí, lo he tirado yo, está tranquilo. Está abandonado. ¿Alguno tiene chaleco? Tuve el código F. En el tequila reparto chaleco. Yo llevo chaleco yo también. Así que tranquilo. ¿Qué tenés vos?
También yo hago 3 Kilala. Amigo, el del Kuruma, el del Kuruma negro. Soy yo. Puedes venir, boludo, donde estaba, me quedé, no sé qué onda. Voy. Me saltaron ojito, boludo. Ah, no, tenés esa, boludo, una... Bueno, yo... No, sí tengo, estoy ahí. Ah, estás rearmado, boludo. Sí, bro, es que yo iba en la moto. Sí, igual para la próxima no lleves las dos cosas. El que va en moto solo lleva Uzi, nada más. Estamos en Tequi. Te veo, Rey. Ey, vos, ¿escuchaste lo que dije? Pero, guardá la P90 si vas a usar Uzi. No recomendaría vender Tequi, hay mucha gente. Demasiada gente. Bueno, pongan un punto, un estacionamiento de ahí, el Club de la Comedia en la parte el de atrás. El Pierre, ¿les parece? En el Club de la Comedia está una cuadra. Aguanten, cúranlo. Todos al Pierre. ¿Ya? Los que pasaron acá por la estación que nos vieron, cúranlo un poco. Sí, voy a pasar ubicación. Esperá, donde es exactamente, la parte de abajo del Pierre donde estuvimos la otra vez. Estoy en el hotel, ¿dónde está Rey? Seguí un poquito más para adelante por donde estaba. Ok, yendo al Pierre, ¿eh? Seguro, ¿no? Pierre, la parte de abajo, sí. No. No es un gurú, amigo, no te veo. Te vi. Qué buena moto esta, amigo. Una Toros negra, va para arriba abajo. Che, ¿quién es el de Rosa que pasó al lado mío recién? Al lado de una Jacuchú violeta. Yo. ¿Quién es el que va cuando atrás? Ahora es cuando los mosquetes se tienen que descatar. Uy, cuesta destacar, hijo. Ya me entendieron, amigo, la re puta madre. Busquen y maten gente. ¿Te parece buena idea copar el Pierre? La Rosa, me caí. Punta del Pierre no recomiendo, chicos, porque si llegan a entrar, nos hacen el sanguchito. Una puerta abierta, el estacionamiento. ¿Y esa moto, Arco? ¿Ubicación? Jefe, me quedé atrás en la ruta, el de la camioneta rosa. ¡Guarda, hijo de puta! Vermo, ¿estás bien vos? ¿Plan a seguir? Chicos, en la altura del Kaboom, en la autopista, hay un grupito de ellos entregado solo, en una camioneta. Los cazamos. Okay. Manda 2 kilómetros del camino. Voy con mosquete. Júntense. En la autopista, pero a la altura del Kaboom. En la autopista, pero a la altura del Kaboom. 10, 4. ¿Qué hacemos, lo del Pierre? Nos quedamos en el Pierre. Mando, si está hablando, no se le escucha. Mosquete. Seguro no estoy hablando. Se le creen cazar los que están en el Kaboom adelante. Yo estoy rodeando. Igualmente, tendremos que ir varios al Kaboom, ¿eh? Estamos separados ahora. ¿Pinamar, F? Para mí eso es de cazar separado, dijimos que no, gente. Sí. Vamos todos, llamamos todos. Depende de cuántos somos en el norte, En una camioneta andamos 3. Yo estoy cerca, puedo ir en moto, somos 2. Vamos todos. En el Pierre somos 5. Están por el casino doblando a la izquierda ya. ¿Qué casino? El casino que está al fondo, yendo para la ciudad. Digamos, abajo del Pierre. La parte de abajo del Pierre, Vamos al Pierre y punto. Entonces no agarramos a lo del Kaboom. Tengo una acá en la playa. No, de Chile, no vaya, negro, amigo. De negro en la playa, cuál? en la playa. Soy yo, negro. Boludo, soy yo. ¿La playa dónde? Basta, por favor, decir acá, digan dónde. Sí, se piensan que sabemos la ubicación exacta. Tranquila, era el negro. ¡Pasa, perra! Ok, entro en todo. ¡Pasa, estúpido perra! La parte de arriba también. 20 días te gané hoy, no sé cuánto te gané. Te hice la cola. No, te la remonté a lo último, pedazo de puto. No te veo. Le gané 20 a 4 a Gomi, le gané 20 a 5 a Champú. Y justo vos me venía a ganar, pedazo de puta. Yo lo que recomendaría por ahí ya estaría. Listo, termina la guerra y guerra contra vos. Está bien, pero terminamos bastante bien, a profit. Nos escondemos en el Pierre hasta que pasen los 15 minutos, chicos. Dale, o sea. Yo por la francesa no la encuentro. A mí se me fue. No sé cómo lo dicen ustedes, Pinamar.
desapareció. Pinamar. Pinamar es Francia, chicos. ¿Qué son las casas de papel o todos ustedes, pelotudos? No, bueno. ¿Y vos qué saliste? ¿De Cartoon Network, Eddie? ¿La concha de tu madre? ¿Alguna necesita reparación acá? Buena respuesta. Sí. Acabo de llegar a la BF. No digan, yo levante entrando, las manos. Kuruma entrando a acoso. Amigo, hay un meme que está, es muy gracioso. Vaya, ¿está bien? Que después lo voy a reaccionar. Sí, estoy por varios ricos. Listo. ¿Viste el dibujito de Cartoon Network? Eddie. Hay uno que está Eddie, pero de la cara recortada tienen a Coscu, Coscuyuela y a Oscu. Okay. Cuidado, dice, porque Coscu, se están robando el yate, por lo que estoy viendo. ¿Qué? Una consulta. Gente, vayámonos ya mismo del pier, se están robando el yate. Se lo conoce por ceros, por seguridad. Paren, ¿a dónde van? ¿Se calman? Se están robando el yate y hay dos lanchas de policía cerca del pier. Estoy cayendo para atrás el motón. Se quedan en el pier, amigo. No es recomendable si está la policía, ¿eh? Pero no la veo yo. Hay una lancha. Informo, miren dónde están. Hay una en el yate y la otra está abajo en la escalera del pier. Lleva un camión por la playa para el norte. Cruz, ¿dónde estás? Necesito las balas. ¿Estoy solo en el pier o qué onda? Por la playa. Vayan al norte. Hasta el estacionamiento que está cerca. Espérenme a mí entonces los que están abajo, que estoy yendo. Y se quedan ahí. Para atrás, chicos. Para el norte, ¿eh? Norte. Chicos, no los veo, no veo a nadie moverse. Muchachos, no, lo que ya estén listos. Para el norte, Don. ¿Para el norte? O sea, norte por la playa. Ya me encuentro con estacionamiento adelante y se meten ahí. ¿Por zancudos? No llega a zancudos. Tampoco es tan lejos. Vamos, sepárense un poco, no tanto. Ya moverme. Silencio, ¿dónde están los que están parados? Están en el estacionamiento, están frente a la gasolinera de Great Ocean. Frena ahí. Exactamente ahí. O si quieren un poco más adelante. Pero no frenen el estacionamiento, vayan a la parte de la playa, nos cubrimos con el lugar este. Restaurante, no sé. O hacer una breve parada en la gasolinería, ocupamos nafta. Bien, somos unos pares, ¿eh? Somos unos pares largos. Pueden bajar a la parte de abajo del restaurante. Chicos, ¿alguno me puede venir a buscar? Me quedé acá. Somos bastante, muchachos. No sé cómo decirlo, la puta madre. ¿Dónde? Es lugar calle, yo me sé guiar. Más o menos. Sí, la calle donde te encontraste. Una calle, me separa. ¿Viste la tienda 7? No, ¿sí? La misma número de tienda. ¿Tienda qué? ¿Tienda de ropa? ¿Tienda? Escúchame una cosa, me escuchan, nadie va a ir a buscar a nadie. Te escondes en un arbusto hasta que pasen 15 minutos. Ok, estás en Vinewood, ¿no? En la zona de Banco Central. ¿En qué parte? Amigo, ¿me escuchaste o no me escuchaste? Necesito de saber dónde nos reagrupamos. Hasta localizando. A ver, yo les dije, Pier, norte, hasta el estacionamiento. Y se quedan ahí. No quiero reagrupamiento. Si hay gente, escúcheme una cosa, si hay gente afuera que no está acá, ya está, no viene, porque si llega a haber una motito blanca, una motito de algún color, y la empiezan a seguir y llegan acá, se pudrió. Entonces, lo que no están acá, ya está, no están. Se esconden y esperan 15 minutos ahí. 10 minutos faltan nada más. Esperen 15 por la duda. Va, una moto subiendo. Sí. Moto negra pasó. Soy yo, cornudo a cuerda. Mañana te pones una cosa verde en la cabeza, hijo de puta. ¿Cómo te va? Vos sos el único pelotudo que se viste de negro, hijo de puta. Porque me encanta el negro. ¿Te encanta el negro o el negro? Cuadrado. Negro. Sí, sí. ¿Te encanta el negro o el negro? ¿Cómo se nota que faltan 10 minutos, ¿no? Manga de golosos. Radio, escúchame, por favor. Necesito saber dónde nos reagrupamos. ¿Para qué? Yo tengo miedo. ¿Para qué? Vos te quedás donde estás durmiendo una siesta, amigo. Únicamente habla mando ahora, chicos. Así que silencio. Le comunico la ubicación la última vez, listo. Ocultate, la primera... Ok, listo.
No suba para allá, vos. Si estás en ciudad, un carajo, estás en norte, arrusto. Y total ahora hay que hacer tiempo nada más. A montaña incluso. Estaría lindo un tiroteo acá, amigo, que ellos vengan todos por ahí. Ta. ¿Cómo le erramos a ese, eh? Sí. ¿A cuál? Le tuvimos que dar. Ah, bueno, estuvimos bien. Que bajamos con vos, que lo sanguchamos a cuatro. ¿Conmigo? ¿No es tú? Sí. Vos tenías que frenar. Vos llegaste a uno que agarramos y le dimos de a 4 a 1. No se moría más. No sé, la onda que yo por mi culpa morí yo y murió otro de los guantes de sucio. No, amigo, estábamos dándole a uno y viste cuando disparé la moto, que por ejemplo, no sé, yo estoy con la moto acá y estoy apuntando un toque para allá y tenía un árbol enfrente, choqué, me caí, me acribillaron entre 5 de los vagos, boludo. Es que el de la moto siempre para adelante. No, al revés, nueva regla, el de la moto nunca tengo que ser yo. Vos no tenés que manejar nunca, eso se sabe. No, yo tengo que manejar si estoy solo, pero si estoy con alguien no, porque F. Che, ¿y esos dos que están allá? ¿Qué cosa? Son maricos. ¿Tienen más cara negra eso? ¿Los matamos? Son de los nosotros. Pueden nadar para bajar el estrés. Eso creo que eso, ya no funciona. Eso era viejo, compa. Ah, ese era viejo, ahora están. No se lo leyó. Se pone en bola en 2 segundos y se tira al agua, mamá. Y este es nuestro jefe. Por un comentario, boludo, hablan 50 personas. Hay gente que ya terminó, me parece, la guerra. Vaya, mala onda. Pero sí, saturan el pedo. Es verdad. Afirmo. ¿Me escuchan? Acabé de despertarme y me dijeron que tenía que trabajar. ¿Dónde nos vemos? Creo que ya esté 1 hora y media tarde. Sí. Ya terminamos, Rey, Y pasa que me pegué una pequeña siestica hace 2 minutos, porque no sé. Che, tirate abajo un puente y espera. Martín del Potro, jefe de la 12. Chequeate interno. ¿Estos quiénes son? ¿Te acordás que ayer nosotros esperamos 2 horas? Puta, pónganse este gris. O sea, ¿vos qué opinás, sí o no? Para mí no, amigo, ayer nosotros esperamos 2 horas y ellos no. Entonces, ¿qué ahora quieren un no? O sea, no, mame un huevo. No sé, ¿qué decís vos? ¿Cómo? Pero coméntenos la situación. Está mojadito, ¿no? Ah, termina todo esto y después nos comenta la situación. ¿Se mojaron? Ay, se mojaron. Todo delabrado, estos putos son... Lo tenemos acá. ¿Usted me sangra el estrés médico? Tucson, te atrapamos, Tucson. ¡Caballero! Si me lo dejas al 5% no te mato. Regálame de acá, guacho, y te dejo libre. 5% o te mato. Dale. Hacemos trato ahí. ¿Me curan de verdad usted o no? Estrechame la mano con saliva. Estrechame la mano con saliva, 5%. Agua en el hoyo. ¿Quién se banca un mano a mano manga de giles? ¿Eh? Dejate repagando, vato. A tu mamá la dejé pagando. Pagando el telo después que me la garché, rey. 5%. Pará, me cerramos, papá. Sí, por una tienda nada más. 5%. 5%, listo, tengo 5 millones. Cheto, me lava los calzoncillos. Escúchame una cosa, por favor. Todo lo que ahora necesitamos un conteo rápido de cuántas veces murieron, y cuántos mataron más o menos para tener un promedio. ¿Está bien? ¿Entendió? Así que cada uno. Por favor, eso hagámoslo en radio de Discord, por favor. Claro. Yo maté 17 y no morí. No, pará. Yo no estoy diciendo que se pongan a hablar. No me interesa. Cada uno anota. ¿Está bien? En un papelito, ¿cuántas veces se murió? ¿Cuánto mató? Y después lo pasan por Radio Discord. No quiero que me empiecen a hablar. Amigo, qué épico sería agarrar un par desapercibidos y hacerle... 30 de una bala. El Pepe. No, bueno. Che, por acá está mi compa el Sech. ¿Qué es el Sech? El Pepe. Che, muchacho, ¿quién es el de ustedes que murió por mi culpa? Le pido mi mayor de los disculpas. De nosotros no murió ninguno. ¿Ah, no moriste cuando choqué con la moto? Che, yo donde estoy tirado en el bush, acaban de pasar todos por acá. ¡Aguantá! Y quédate ahí escondido. Por eso te tenés que quedar escondido. Ya sé, boludo. Ya está, estoy escondido. ¿Y si te cacan en el bush, amigo, qué onda? Ya, quede tranquilo que tengo unos repañales. Plantate un pino ahí.
Un pino con P. Un pepino. Iban todos para el norte, así que tranquilo. Qué hijo de puta. ¿Qué ganza queda el AK en la espalda y en cuero, muchacho? ¿Vamos a hacer una buena fotito mostrando el bulto? Che, una pose que esté así como bien musculoso. El Pepe. ¿Alguno me puede venir a buscar ahora? Es el teatro este que está subiendo de la tienda 7 para arriba. Dame 4 minutos y te paso a buscar, rey. Vale. El Pepe. Va. Bueno, nosotros vamos a ir, ¿no? A camino así, amigo, ¿me lo bajo a todo o no? La mía es una mierda, guiño. ¿Qué juega? ¿4-3 y vos? Que vaya al medio. Sí, así pego más. Sí. ¿Qué es eso, de Colombia? ¿Quién dejó esta moto acá como el orto? Che, pero no empujé, guacha de mierda. Ey, yo acá porque soy el jefe de todas las organizaciones de la ciudad, ¿me escucharon? Acá las cosas se hacen como yo digo. Ta. Movete adelante, Colombia. Uy, no. Che, lo de Boca, pónganselo porque tiene el pecho frío, boludo, ¿está pensé? Movete, se hizo con la foto. No, tata, loco. El Pepe. ¡Este es Sech! ¿Te imaginas que caen ahora y nos acribillan a todos, bro? Una molotov, dos molotov. Le duramos dos molotov literal, ¿eh? Saca. A lo sumo una. Dos molos y ganan una guerra, ¿eh? Una moto por la derecha viene, ¿eh? ¿Quién es? Pero hagamos... Pollo. Moto. Ah, Nuestro. Ay, Dios. ¿Quién de ustedes dos es Sech? ¿Quién de ustedes dos es Sech? ¿Vos es Sech? Sech. ¡Bien! Acá tenemos a Sech. Seguramente escucharon foto y vinieron corriendo. El Pepe. El Nepe. Ahí pasó la foto. ¿Quién disparó? ¿Qué foto? Para, escuché un disparo. Ay, tu culo y mi chota. Cerra el orto un segundo. ¿Quién disparó? Escuché un disparo. Nadie. Yo no. Yo no. Dos minutos. Fue una ráfaga de AK, creo. Para mí fue como una ráfaga de amor. ¿Que alguien haga reconocimiento a la zona, por favor? Yo voy. Las motos. No vayan todas manga de vírgenes. Acuérdense que está la policía en el yate. ¿Vamos a ayudar a los compas criminales del yate? Dudo que se escuchen disparos del yate hasta ahí, ¿eh? Uno negro, ah. Vamos a asustarlo. Vamos a asustar gente. Che, si ya terminó la guerra, vamos a asustar gente, compa. Déjame subir. No, queda un minuto todavía, ¿eh? Un minutito. Por eso, tenés cuidado. Dos balazos por ustedes. Pará. Yo por ustedes, me comí disparos y hasta amarró la policía. Sí, aparte, ¿qué se hacen acá lo que son los héroes? Chupapijas. Pero, amigos, son boludos. Uno viene de amarillo y otro de negro. Parece a propósito. No, ¿qué amarillo? Esta es la que viene ahí escondida. Y todo, se terminó la guerra. Cada uno a su rancho, chicos. Muchachos, acá. Espera, que guardo todo. Me parece que salió bien hoy, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí. Vamos, lo de lado es el Kuruma. Acá está el auto. Este es mi Kuruma, gato. Rastrero. Pero ya lo quedan 18 segundos. Pará. LG Retro. Retrolo. Redonda. Ya el auto. Pará. Ey, el LG, la concha de su puta madre. Démele mi auto. Luqueadísimo, Lizan, ¿eh? No sé de quién es. Me reluquearon el auto, listo. Termina esta guerra y guerra contra ustedes, manga de puto. Che, se me quedó la moto. La guacha que estaba en la moto me viene a buscar volviendo, por favor. Ahora te conquisto la rotonda. Allá le conquistamos la rotonda con los pibes, la de ahí atrás. Baila, putita, baila, dale, puta, baila, dale. La rotonda de la NPC. Basta con la radio. La que no sabe manejar helicóptero, vuelva para la ciudad que me búsqueme, por favor. No, el rey, no. Como que te está yendo.
Estoy corriendo con una microbusa y una P90 en la espalda. Sigo roleando, gente, La 12, muchacho del barrio. Miren que yo sigo roleando, bro. Dejo a Bruce una molotov, un patrullero acá, la concha de la madre. Soy Pollo. ¿Dónde? El Pollo Simeone, bro. Sí, yo estaba corriendo a 100 cuadras, a 5 cuadras del donde estábamos estacionados, para el norte. Efectivamente eres Pollo. Me buscan porque estoy en una cámara. Por la duda aviso, en el caso de que alguno caiga, ya se lo puede ir a agarrar, llevar al médico, todo piola, ¿ah? No se coman, sí, el sanguchito. Sí, también, ¿cómo te pueden llevar en cana? Consulto, mando blanco. ¿Dónde nos ubicamos? Casa. ¿De cuánto? ¿Cuál de todos? Poli, me parece que hay que matar a todos. Sí, vamos a buscar al sapo Pepe y lo vamos a sequear, gente, de una. Hoy seca el sapo Pepe. Es más, vamos a cambiar el título. Sequeando al sapo Pepe. Ahí. Ahí está. Muchas gracias, Uber. ¿Cuánto te debo? Sí, ya. Ya. En la vía era nuestro, boludo. ¿Mataron a alguno, muchacho? Estamos en las vías. Sí, sí, claro que sí. Uno o dos, no sé, depende de quién es el segundo, pero. Tú matas a uno y yo a otro. Sí, sí, dos. Bien, bien, yo maté 16. ¿Vos mataste a alguien, vos, mochazo? En el tren, vaya. ¿Que te diga cuánto maté? ¿Cuánto? En esta dirección, para allá, 9, un carro amarillo. Sí, sí, lo vi. Bueno, o sea, me acuerdo. ¿Y después te despertaste o después saliste del Call of Duty y te metiste al GTA? ¡Ya, ya, ya! Pero no debería haber seguido como seguimos entonces. ¿Cuánto mataste, peluca? Sí, sí, sí. Yo te dije, ahí uno, y ahí. ¿Cómo? ¿Cuánto mataste, peluca? Sí, pero no, todo bien. No, nada, no hice nada. ¡Ja! Comunicamos muy bien. Novato. Sí, nos comunicamos muy bien, siempre. ¿Cuánto mataste? ¿Qué mató a alguien acá? Yo maté 3. No me hace un favor al ¿Quién mató 3? ¿Quién mató 3? Auto o algo. Yo, boludo. No. ¿Mataste 3? Bien, guacho. Sos el jefe. Ahora partiste nombre como jefe. Creador de la rotonda, constructor de la Villa de la 12. Me parece perfecto. Bueno, el Dios Charlie, todo rodillo, lo puede. El que sacó a los vagos de Federal. El que le vende armas a la Bratva. El que le lava dinero a los guantos, bro. Muy buena, muy buena, amigo. Bien ahí. ¿Posta? ¿Con qué arma, amigo? ¿Qué, una negra? ¿De qué es esa moto blanca? De la mafia. De... vaya. Che, ¿cuánto? ¿Con qué arma me lo mataste? La negra. ¿Qué querés, amigo? Ah, dale, llévate la tranca. Pero tocá, rápido. Se la hace el peor al mafioso. Al sapo Pepe. Sí, vamos a buscar al sapo Pepe, ¿eh? Cacería de sapo Pepe, muchacho. Operación Sapo Pepe, ¿la tenés adentro? Che, pará. ¿Cacería de Sapo Pepe? ¿Mataste a 3? ¿En serio, Charlie? ¿Viene ahí, amigo? Sí, amigo. Yo también voy a 3. Buena. 3 a favor y 1 en contra. Exactamente lo mismo. Yo lo que no entiendo es si me mató un compañero o me mató el otro, porque esta fue un quilombo. Boludo, hoy... Uno con Bayer. Hoy, de Bayer y yo no estamos a 2. Hoy en otras ciudades, por acá lejos, pegué una locura, ¿eh? Y acá no pegué una. Sí. Va, igual no es que no pegué una, es que no vi a nadie, literal. Yo estuve solamente en el último tiroteo y choqué con la moto y me regalé, me bajaron entre 5, boludo. Allá en la vía del tren fue la mejor emboscada que hicimos toda la noche. Sí, mira, si nos hubieran hecho caso a mí a Bayer, la vez en Yutul, nosotros les coleamos, que atrás de la montaña de Yutul habían 3 moqueteros parados de espalda. El Bayer y yo llegamos y los cribillamos de espalda, los agarramos, pero si hubiéramos tenido más backup, los matamos a todos. Logramos matar a uno. Matamos a 2 moqueteros. Uy, no, ¿y el del medio, el más petero, rey? De nosotros ni uno, creo. Ah, no, acá en la casa... Hicieron lo que le pedí, necesito saber cuántas veces murieron en orden escrito en el coso. No quiero estar como un pelotón. Está todo por interno. Un momento, lo están haciendo todos por interno en cada canal correspondiente y después lo pasan ahí para que sea un recopilado. Bueno, ¿qué iba a hacer yo? Interno.